¿Vale? Buenos días. Buenos días, bienvenidos a este acto conmemorativo, homenaje al centenario del nacimiento de José Torán. Me acompañan, bueno, yo soy José Polimón, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas. Me acompañan en la mesa José Javier Díez Roncero, que es secretario general del colegio, Joaquín del Campo y Antonio Ramón Guinea, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que mañana nos van a patrocinar y nos van a honrar con la explicación de la presa Torán, que iremos allí pues bastantes. O sea, parece que tenemos ya bastante quórum como para pasar un buen día en la provincia de Córdoba. Tengo que excusar a Lian Ardiles, directora general del Agua, que bueno, está con múltiples ocupaciones y en un momento de cambio de gobierno que bueno, pues todavía no se ha consolidado, y a Juan Santamera, presidente del colegio, que se encuentra en estos momentos con uno de esos catarros que nos van circulando y bueno, yo ya lo he pasado, pero él lo tiene. Entonces, vamos a empezar el acto con la lectura de las palabras que había preparado Juan Santamera, que va a hacer José Javier Díez Roncero, y a continuación, pues Joaquín del Campo comentará un poco de la historia de la presa. Bueno, la historia nos la contará bien mañana, pero la relación con la presa por parte de José Torán. Y bueno, yo mismo comentaré algunas cosas, y luego lo que pasa es que hemos puesto un programa en el que a continuación las presas en España, pues es una presentación que hago yo también, con lo cual pues voy a estar un poco de hombre orquesta, lo cual no me gusta nada, o sea que esperemos que animen la cosa los otros conferenciantes. Tenemos después la semblanza biográfica de José Torán, que ha escrito Francisco Fernández Izquierdo, que es historiador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. A continuación haremos la entrega del octavo premio José Torán a Carmen Baena, de la empresa Jesús Granel Ingenieros Consultores, y después tendremos un coloquio abierto a la participación del público que moderará Clemente Prieto de Spancol. Y luego pues clausuramos. Así que tiene la palabra José Javier Díez Roncero, tiene la palabra de Santamera José Javier Díez Roncero. Gracias, vicepresidente. Tengo que decir que, en primer lugar, para mí, como secretario general del colegio, es un honor participar con vosotros, con todos los compañeros en esta jornada. Los empleados del colegio convivimos todos los días con ese retrato de José Torán y que nos preside, además, una de las salas de juntas más emblemáticas del colegio. Con eso quiero decir que para nosotros, lógicamente, es un personaje de la mayor importancia, ¿no? Como ha señalado Pepe, se cumplen 100 años del nacimiento de José Torán y es obligado homenajear a un ingeniero de caminos que quizá no fue el mejor proyectista ni el mejor constructor de presas, pero desde luego sí el mejor comunicador de esta disciplina. Hoy que nos preocupa muchísimo los temas de comunicación, tenemos que fijarnos en José Torán para saber llegar a la sociedad, ¿no? Por la vida de José Torán pasaron maestros tan ilustres como José María Aguirre, José Entrecanales, Clemente Sáenz o Eduardo Torroja. Durante su trabajo en la empresa municipal de tranvías de Madrid se encargó el proyecto de puente del tranvía de la ciudad universitaria sobre la avenida de Reyes Católicos. Pero nuestro colega fue sobre todo un visionario de la gestión de los recursos hidráulicos. Construyó presas en Guadalajara y Jaén y trabajó en la regulación, y eso es quizá lo más singular de toda su trayectoria, trabajó en la regulación en los años 60 de la cuenca del Tigris en Irak. La tradición bíblica sitúa por allí la historia del Arca de Noé, así que qué mejor, como dice nuestro compañero Jesús Iranzo, si con todo eso se evitan otros diluvios universales con la regulación de los ríos, ¿no?
Bueno, ya entonces José Torán luchaba contra el cambio climático. Yo creo que eso es, o sea, otro aspecto muy singular y muy importante de su trayectoria vital. Desde su perspectiva, la ingeniería empezó a aportar alternativas para afrontar y minimizar los riesgos, las incertidumbres que ahora las principales organizaciones internacionales nos hablan en la aceleración del cambio climático, el crecimiento de desigualdades, los conflictos sociales relacionados con el agua, las crisis hídricas como fuente de conflicto o los riesgos de insostenibilidad ambiental relacionados con el desarrollo, ¿no? Por tanto, toda la necesidad de utilizar adecuadamente y de forma sostenible este tipo de recursos, ¿no? Entonces, José Torán fue, como todos ustedes saben mucho mejor que yo, el primer constructor de presas del país, el más singular consultor, el hombre que como presidente del Comité Internacional de Grandes Presas alcanzó la máxima autoridad mundial en este campo. Yo creo que todo está dicho en estos párrafos, ¿no? De esa etapa, desde luego, están sus contactos, sus invitaciones a las delegaciones, por ejemplo, de China. Consiguió reunir en una misma mesa a la delegación china y a la delegación india, que llevaban más de un cuarto de siglo sin hablarse, y desde luego, como siempre, detrás de esas reuniones había grandes proyectos hidráulicos, como la construcción de una gran presa en la frontera de los dos países, el mayor salto hidroeléctrico del planeta. Bueno, decía Juan Benet que todo ingeniero que hubiera trabajado con Torán en cualquiera de sus fases se distinguía de los demás por haber adquirido una segunda formación al contacto de tan singular jefe. Imprimía carácter. Es otra de las cosas que claramente se puede decir de José Torán. Es lo más parecido a un pontífice, un desmedido, desordenado, grandilocuente, seductor, y desde luego separado a veces del resto de los mortales y de las fuerzas que creía dominar, ¿no? Y es que José Torán supone para nosotros un espejo en el que los ingenieros de caminos nos hemos podido mirar para conseguir elevar nuestra profesión, que cuando nos planteamos grandes metas tenemos que tener este tipo de ingenieros singulares, ¿no? Estábamos haciendo también un homenaje en estos días por el centenario del fallecimiento de José Echegaray, ¿no? O sea, qué mejor que una profesión tenga detrás este tipo de ingenieros, este tipo de compañeros, estas trayectorias tan singulares, ¿no? Entonces, figuras como la de este ingeniero turolense son las que deben guiarnos hacia la consecución de niveles de excelencia. Desde luego, todos tenemos que sentirnos orgullosos del trabajo que hemos hecho al servicio de los ingenieros de caminos, al servicio de la sociedad, y claramente en el ámbito hidráulico, vosotros lo explicáis mucho mejor, de haber modernizado y construido las infraestructuras hidráulicas que permiten sostener el uso de los recursos hídricos en este país. Bueno, espero finalmente, y con esto termino las palabras del presidente, que con estas dos jornadas apreciemos en su conjunto la importancia extraordinaria que ha tenido la figura de José Torán. Muchas gracias. Bien, yo voy a decir alguna cosa, pero por aquello de no repetirnos, porque hay otras palabras que van a incidir en lo mismo. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Ingenieros de Caminos, tanto su sede central en la que estamos hoy, como la demarcación de Aragón, que organizó la jornada que hemos hecho en Teruel, al Ayuntamiento de Teruel, a la Dirección General del Agua y a las confederaciones hidrográficas del Ebro, del Júcar y del Guadalquivir. Las confederaciones del Ebro y del Júcar estuvieron el otro día en la jornada de Teruel, que fue una jornada realmente, pues estuvo muy bien, porque teníamos una sala que estaba, yo diría, el todo Teruel, ¿no? Con esto, y por otra parte, lo que vimos con las conferencias que tuvimos allí, especialmente con la de Jesús Iranzo, pues es esa personalidad característica de los turolenses, de que cuando se proponen una cosa, pues van adelante como sea y lo consiguen. Entonces, con respecto a Torán, vamos hoy a decir muchas cosas. Yo solo voy a resaltar, pues saldrá a relucir el puerto de Rota. En el puerto de Rota, lo que quiero apuntar es que supuso un cambio fundamental en las técnicas de realización de proyectos y en la ejecución de grandes obras con maquinaria y métodos no utilizados antes en España. O sea, en España hasta ese momento no había empresas de ingeniería o de consultoría y era un modelo que ya funcionaba en el mundo, y a partir de ese momento y empezó ese desarrollo de ingenierías consultoras. Y por otra parte, pues grandes empresas constructoras como Dragados, pues aprendieron a hacer obras con una maquinaria y unos procesos de construcción que antes
no se habían utilizado. Así que fue uno de los puntos en donde se vio la importancia de disponer de empresas de ingeniería como había en otros países. Luego ya se hablará de la creación de su empresa. Torán, efectivamente, como dice muy bien en la presentación de esta jornada Fernando San Ridruejo, pues se convirtió en el abanderado, en el portaestandarte de las generaciones de profesionales que hicieron 1000 presas en 50 años. Y de esto hablaré después al hablar de las presas de España. Y por estas razones, y por las muchas que se van a decir aquí, el Comité Nacional Español de Grandes Presas decidió declarar en un pleno de finales del año pasado este año como el año Torán. Y entonces, pues ese año Torán, pues empezamos con el calendario 2016, con una conferencia de Fernando San Ridruejo en febrero en esta sala, con artículos de Alberto Herreras en la revista de Obras Públicas y en Teruel. Y con este acto y la visita mañana a la presa de Torán, pues creo que habremos dado un buen homenaje a nuestro insigne ingeniero. Entonces, voy a dar la palabra, como estamos hablando del acto de mañana, pues doy la palabra a Joaquín del Campo para que nos hable de la visita. Buenos días. Ante todo, mi agradecimiento a Pepe Polimón por invitarme a estar en esta mesa para presentar la jornada de José Torán. Yo no conocía a José Torán porque cuando yo llegué a la Confederación del Guadalquivir ya, digamos, había muerto y, por tanto, no llegué a conocerlo. Pero, sin embargo, quizás sea la persona hoy en día en el mundo entero que más habla o utiliza la palabra Torán, porque soy el ingeniero encargado de la presa desde hace 25 años y, por tanto, todas las mañanas en la recogida de datos, en la planificación de la explotación, pues la palabra Torán me sale muchas veces. Así que quizás, sin conocerlo a él, sí soy el heredero del nombre de Torán en el día a día. La presa de José Torán nació a principios del siglo pasado, en la idea en el Plan Nacional de Hidráulica, de primero de año, con la idea de Joaquín Costa, de los regeneracionistas, que impulsan la agricultura en la cuenca del Guadalquivir. Y claro, la agricultura de secano era una agricultura muy pobre y, como consecuencia de ello, pues nace el regadío en la zona de la cuenca de Guadalquivir. Se estudia la regulación conjunta de los ríos Guadalbacar, Bembézar y Retortillo para constituir una zona regable, que fue la zona regable del Bembézar, nació en el año 1965, algo así, y se planificaron los proyectos de las presas. Entonces, el proyecto de la presa de José Torán se le encarga a José Torán y Cía, y actúa como ingeniero encargado Juan Chastán. Juan Chastán fue muy amigo de Torán, pero especialmente en Córdoba, el más amigo de él personal fue Miguel Ángel Ruiz de Azúa, y al que lo trató más de forma personal. Eran personas muy distintas, pero que se complementaron muy bien. Nace la presa, el proyecto de la presa de José Torán, un proyecto de presa de contrafuertes, en el año 1967, y ese proyecto tarda unos cuantos años en aprobarse, tanto que en los inicios de los años 80 se redacta el proyecto modificado de la presa de José Torán, hecho por Juan Chastán, acompañado por Miguel Ángel Ruiz de Azúa, y le encargan a él también la asistencia técnica al proyecto. Y entonces ya se redacta un proyecto de presa bóveda que sale a concurso y se adjudica en el año 83-84 y tarda todavía unos años en empezar la obra, porque la obra empieza hacia los años 1985, así. Tanto que Juan Chastán se jubiló en el año 1986, a final de año, y la construcción de la presa la continuó Antonio Ramón hasta su terminación en el año 91.
A partir del año 91 me hago yo cargo de la explotación de la presa y llevo en ella el día a día desde hace 25 años. La idea de la visita de mañana es como complemento a la jornada de presentación de tan insigne ingeniero, y vamos a ir a la presa desde Córdoba. Nos esperará un autobús para los que quieran ir en AVE desde Madrid. El autobús saldrá de la estación de Córdoba a las 10:30 de la mañana. El viaje es aproximadamente de una hora, hora y 10 en autobús. Por tanto, las personas que vayan en coche propio, pues con que estén en la presa a las 11:30, 12:15, será suficiente. Allí haremos una presentación de la presa, nos recibirá Juan Saura como director de la Confederación, y a continuación pues haremos una visita, explicaremos un poco la construcción de la presa, que solo, digamos, lo tomará la palabra Antonio Ramón, que estuvo en la construcción, y después daremos un paseo pues por la coronación, de Saúl de Fondo, etcétera. Terminaremos aproximadamente a las 2 de la tarde y entonces nos volveremos a Córdoba, comeremos en la zona antigua, zona clásica de Córdoba, para que al terminar comeremos el churrasco, algunos lo conoceréis, y al terminar dará tiempo de dar un paseíto por Córdoba, porque el churrasco está junto a la mezquita, para terminar aproximadamente a las 6:30 de la tarde, 6:15 de la tarde, para que aquellos que hayan tomado el AVE de las 7 le dé tiempo. Así que yo no digo nada más. Mañana continuaremos la visita y allí tendremos las explicaciones sobre todo lo que es el conjunto de José Torán presa y José Torán persona, que también diremos algunas palabritas. Así que muchas gracias. Bien, a continuación voy a presentar lo de las presas en España, así que mejor pues vais enfrente, porque si no, ¿no? Como voy a proyectar algunas diapositivas, pues si no se queda esto un poco raro. Bueno, muy bien, estos son unos micrófonos un poco díscolos, pero bien, bueno, entre los homenajes que hemos hecho a José Torán, también en la newsletter que publica Spancol, que se puede ver en la página web de Spancol, pues hay varios artículos sobre Torán. Hay uno bastante extenso y cuidado de Fernando Sáenz Ridruejo, hay la presentación del año y los ingenieros hidráulicos del siglo XX por mi parte. Entonces, bueno, pues eso también les recomiendo que lo vean, porque está accesible en la página web. Bien, en 1933 se plasman las ideas regeneracionistas que habían sido la base del Plan Gasset en la realización del Plan Hidrológico Nacional, del que es autor e impulsor el aragonés Manuel Lorenzo Pardo, que contó con la colaboración de Clemente Sáenz García, una colaboración muy importante para el plan, puesto que analizar la viabilidad de un número muy importante de emplazamientos de presas requería un trabajo concienzudo de los aspectos geológicos. Se comienza a desarrollar el plan hidrológico con la determinación y la convicción de estar haciendo una labor imprescindible para el país, pero la situación política frustra la línea emprendida, con lo cual en 1936 España tenía menos de 200 presas y al final de la Guerra Civil, lógicamente, tenía el mismo número de presas.
En la etapa 1940-1950 se retoma, sin decirlo, pero se retoma el plan hidrológico nacional que se había desarrollado durante la República, y a pesar de las dificultades que había de todo tipo, económicas y de acceso a materiales y a procedimientos, a métodos de construcción, pues se comienza el desarrollo de estudios y proyectos de un buen número de presas y embalses. Así que en 1950, con unas 200 presas, se comienza el gran despegue de la construcción de presas. ¿Esto se ha apagado o qué ha hecho? Le he dado este. Que se dé el arroyo este. Vale. Bien. Bueno, esto es una imagen del año Torán, del calendario, y por otra parte, pues lo que está debajo es el banner, el logo que aparece en la página web de Spancor. Entonces, antes de seguir con la historia, voy a poner aquí unas cuantas fotografías que tenemos en el Comité Español de Grandes Presas de José Torán, que muchas ya se ven en otras publicaciones. Aquí se ve con el entonces príncipe Juan Carlos. Esto en distintas visitas, en algunas de ellas con ingenieros norteamericanos que vinieron a España a ver cómo se habían hecho las presas españolas. Y aquí es el Congreso de AICOR, que fue el punto culminante, digamos, de la presidencia de José Torán en AICOR, puesto que fue presidente de 1970 a 1973, y tengo que decir que Torán, aparte de lo que consiguió en AICOR, que fue pues una organización mucho más tecnificada y mucho más activa que lo había sido antes, pues aquí además consiguió una cosa importante, y es que consiguió que todos los que trabajábamos en temas hidráulicos nos sumáramos a este congreso. Y había en ese momento equipos humanos, de profesionales, en distintas empresas, en Hidroeléctrica Española, en Iberduero, en Saltos del Sil, en fin, en una serie de empresas. Y cuando se convocó este congreso, pues todos a una, a pesar de que cada equipo estaba funcionando por su parte y que en algunos casos los capitanes de esos equipos pues no les gustaba compartir cosas con los restantes, pues se consiguió que todos estuviéramos organizando esto, que fue un éxito de AICOR que todavía se recuerda y que no ha sido igualado en otros congresos a este nivel. Pues ha llegado últimamente el congreso también en España, el de Barcelona. A esto me estaba refiriendo con las fases de construcción. Entonces, el número de presas en este momento pues es del orden de 1.230, según la estadística elaborada por el comité, y hay 17 en construcción aproximadamente. Entonces, ahí lo que está señalado es el periodo de 1950-2000. Esa curva con una gran pendiente en donde se ve pues que se pusieron en funcionamiento nada menos que 1.000 presas, llegando a superar las 1.300 en este momento. A partir del año 2000, como se ve ahí, se ralentiza la actividad constructora, pero para ese momento ya se ha conseguido que la superficie regada sea del orden de 3,5 millones de hectáreas, y la energía hidráulica, la energía eléctrica de origen hidráulico, que fue fundamental para la industrialización y el desarrollo de España, y que prácticamente era la energía de que se disponía en la primera parte de esos 50 años, pues a continuación ha pasado de suministrar casi el total de la demanda al 17-20% actual, dependiendo de, como es lógico, de la lluvia, lo cual pues se justifica además porque España ha tenido un gran desarrollo social e industrial, y hemos pasado pues de que antes, con lo que ahora es el 17-20% de la energía, pues nos arreglábamos para hacer todas las cosas que se hacían en el país en 1950, y en este momento, pues claro, el país necesita todas las otras energías
eléctrica, vamos, todos los otros medios de producción de energía eléctrica. Entonces, ahora lo que vamos a ver, bueno, este es un... es la idea de Torán como abanderado y portaestandarte de todos los equipos que estaban trabajando en España, pues aquí lo he sintetizado y naturalmente faltarán nombres, pero desde el punto de vista internacional, pues Torán y con él estuvieron trabajando Álvaro Perea y Alberto Herreras, que está aquí, en el Ministerio de Obras Públicas y pues José María Martín Mendiluce, director del Centro de Estudios Hidrográficos, José Luis Fernández Casado en Vigilancia de Presas o Manolo Alonso Franco. En Iberduero, pues nombres míticos como Ángel Galíndez o Pedro Martínez Artola o Pedro Guinea. En Hidroeléctrica Española, Manuel Castillo, Nicolás Navalón, Javier Escudero, José María Villa. En Saltos del Sil, Julián Trincado, Santiago Castro, Alejandro del Campo, José Manuel Peirocelli. En Fenosa, Luciano Jordi y Rodrigo del Hoyo. Por parte de Lini, que en ese momento pues era propietario de Ener y de algunas otras empresas eléctricas, Eugenio Vallarino, José Luis Guitar, Alfonso Álvarez o Bastán. Y en el sur... O sea, eso primero, pues hay, como se ve, mucha presencia de empresas eléctricas, pero por otra parte, en algunas zonas, como especialmente en el sur de España, pues estaba Guillermo Bravo, estaba Mariano Palancar, en fin, se estaban haciendo desarrollos más dirigidos al regadío y a la regulación de los ríos. Y luego en Viesgo, pues estaba Agustín Presmanes, Jesús Tellería, en Hidroeléctrica del Cantábrico, Pedro Colmenero, José Luis Díaz Caneja, Antonio Pérez Guerrero, y en Consulpresa, pues la línea Serafín, que fue importante en el proyecto de una serie de presas bóveda en España, y Mario Costa Pereira. Y entonces, pues todo este gran elenco de ingenieros hidráulicos del siglo XX, pues uno de los objetivos que nos hemos fijado en el Comité Español es el ir haciendo una especie de fichas. Vamos, unas fichas de cada uno de estos equipos, pues viendo las personas que lo componían y las obras que hicieron. Y vamos a hacer unas fichas que vamos a colgar en la página web del colegio, de Spancol, y también tendrá enlace con el colegio, claro. Y entonces lo que hacemos es estas fichas, en lugar de hacer un libro, porque un libro... pues es, como sabe bien Fernando Sáenz Ridruejo, es un tema muy difícil de hacer, es largo en el tiempo, y en cambio con este procedimiento podemos ir añadiendo fichas con una cierta facilidad. Entonces, a continuación, aquí lo que hay, porque claro, estamos hablando de las presas en España, pues una cosa que a mí me gusta hacer siempre y que lo hago en conferencias internacionales, pues es el poner... y también en las clases del máster, pues es poner fotografías de presas españolas, porque claro, si no estamos hablando de presas, ¿dónde será la de Canelles? Que la de Canelles lo que tiene como curioso es que el proyecto es de otro ingeniero, Eduardo Torroja. En este momento se ha inaugurado hace un mes el Museo Torroja debajo de los graderíos del hipódromo, y entonces pues ahí se ve la gran cantidad de innovaciones que hizo Eduardo Torroja en distintas, sobre todo en temas estructurales, pero también pues en esta presa, que es una presa bastante singular, es una bóveda, como se ve. Luego esta presa en la frontera con Portugal y al de Dávila, que fue uno de los hitos importantes del desarrollo hidroeléctrico, la presa de Las Portas en Saltos del Sil, la presa de Alcántara, José María Oriol, que fue durante muchos años, bueno, solo lo ha pasado, el embalse de La Serena fue el mayor embalse de España, con 3.000 hectómetros cúbicos, y bueno, pues como se ve además, pues se juntan ahí dos obras importantes, la presa con su central y el puente de Alcántara de origen, vamos, hecho por los romanos y reconstruido después de alguna que otra guerra. Construido algún arco, no en general. Esta foto se ve mucho en las redes sociales porque la gente de Extremadura es muy,
muy fan del puente de Alcántara y entonces pues de vez en cuando se ve por ahí. La presa de Almendra de Iberduero, ahora Iberdrola, que es una presa también muy importante. La presa de Innájar en el sur, que es el mayor embalse en la cuenca del Guadalquivir y que también es una obra importantísima. La presa de Cuevas de Almanzora en Almería, la presa del Chanza en Huelva y la presa de José Torán, que es la que vamos a ver mañana y que, como se ve, pues es una presa que es como una joyita, o sea, no tiene grandes dimensiones, pero realmente está muy, muy encajada y es una presa realmente agradable de ver. Y luego ya hablando de lo último que se está haciendo en presas en España, pues tenemos la presa de la Breña, que terminó en la Confederación del Guadalquivir, se ha terminado hace 2 años, que es de, bueno, esto lo que quiero comentar es que esta presa y la que viene ahora, pues ya reflejan un cambio en la tipología de las presas, que es construir con hormigón compactado con rodillo, o sea, la idea es pues hacer presas con maquinaria de movimiento de tierras, así es como empezó las presas de hormigón compactado, y como es un método más barato y más rápido que los tradicionales, pues ha habido un gran desarrollo en este tipo de presas, especialmente en China, con los cuales tenemos un convenio para celebrar un seminario internacional sobre este tipo de presas, unas veces en España y otras veces en China. Esta es la presa de Enciso, que también es de esas características, que está en La Rioja. Y esta es la presa de Castrovido, que está en construcción y que se va a poner... Esta foto ya está un poco... atrasada con respecto a cómo está ahora, está prácticamente terminada y se terminará dentro de poco. Esta está en la provincia de Burgos. Entonces, bueno, esto es por dar una idea de lo que hemos construido y de lo que seguimos construyendo, naturalmente a menor velocidad. El número de presas en este año, de grandes presas, con altura mayor de 15 metros y volumen de embalse mayor de 3 millones de metros cúbicos, pues está primero China, como está primero en cualquier cosa que uno se ponga, en número de cosas, siempre tiene más. Luego está Estados Unidos, la India, Japón, Brasil, Corea del Sur, Canadá, Sudáfrica y España. España, que ahora está en el puesto número 9, estaba en la época en que Torán fue... presidente de AICOL en tercer lugar, o sea, detrás de China y de Estados Unidos. Y luego, pues lo que ha pasado es que esos otros países han hecho un gran desarrollo de presas, vamos, para conseguir embalses para distintos fines, y entonces en este momento, pues estamos en el puesto número 9, pero en un honroso puesto con unas presas realmente notables, como se ve en algunas de las publicaciones que se hizo inspiradas por Torán, como la herencia española de grandes presas. Entonces, ¿cuál es la situación actual? O sea, porque estamos hablando del pasado, pero también hay que ver hacia dónde vamos en el futuro. Bueno, pues en las presas existentes tenemos una serie de retos, como es la edad, como se ha visto en esa curva. La edad media de las presas españolas anda ya por los 50 años, la sedimentación en los embalses, la gestión sostenible y la conservación y mantenimiento que afecta pues ahí están los temas de seguridad, de operación, de manejo de avenidas y de manejo de sequías. Entonces, actualmente las preguntas sobre los retos del agua son: ¿cómo influye el cambio climático en el agua, que nos llevará a adaptar las obras civiles, presas y embalses a los efectos del cambio climático? Como inciso, pues quiero informarles de la existencia en el Colegio de Caminos de un comité técnico que viene haciendo una estupenda labor, como el Acuerdo de Madrid firmado en marzo sobre temas de agua, energía y medio ambiente, y que desde abril este comité técnico se llama de agua, energía y cambio climático. Esto lo hacemos porque estamos convencidos de que los científicos ya han hecho su trabajo, por lo menos una gran parte, y nos han convencido o nos han mostrado la realidad del cambio climático, pero ahora pensamos que es la hora de los ingenieros, y además de los ingenieros de caminos, de los ingenieros civiles.
Entonces, en este momento, ese comité del que estamos hablando, pues además de realizar informes sobre esos tres aspectos que están muy relacionados, agua, energía y cambio climático, pues tratamos de mentalizar a los profesionales del agua y al público en general, a través de los medios de comunicación, de que el cambio climático no es algo anecdótico o una moda que pasará en unos años. Ahí tenemos los aspectos de relacionados con cambio climático, pues la garantía de la seguridad hídrica, hay que revisar los planes de sequías e inundaciones, hay que financiar el mantenimiento, conservación y operación de unas 1.300 presas y embalses, hay que priorizar las inversiones para mejorar la resiliencia, la variabilidad hidrológica. ¿Esto de la resiliencia qué quiere decir? Pues es la capacidad que tiene una estructura o una persona para recuperarse de, pues por ejemplo, de una enfermedad o de un evento hidrológico excepcional, o bien de un ataque terrorista, porque en este momento, pues una de las cosas que se está analizando seriamente, pues es lo que ya se llaman infraestructuras críticas. Pues hay un organismo que es el Centro de Protección Nacional de Infraestructuras Críticas, y entonces hay una serie de presas, pues que son infraestructuras críticas, y entonces hay que evaluar cómo, digamos, protegerse pues de las grandes avenidas o de hechos singulares de tipo de explotación de la propia presa, o bien de ataques externos. Y el siguiente que se necesita es asegurar el seguimiento de esas acciones y programas de los planes, porque somos muy aficionados a hacer grandes planes a largo plazo, pero luego en el corto medio plazo, pues entonces parece que se nos olvida. Decimos, ya hemos hecho el plan a largo plazo. Bueno, sí, pero ahora hay que hacer los planes a corto y medio para realmente conseguir los resultados que se piensan. En este momento, aparte del cambio climático, pues claro, pues hay que seguir dando satisfacción a las demandas, prevenir las inundaciones, garantía de poder hacer frente a fuertes sequías, mejora de las características ambientales y sociales de las poblaciones y de la población en general. Y la pregunta que se hace en este momento, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es ¿se necesitan más presas? Pues este tema surge cada vez más frecuentemente. Y en el primer caso, en el caso internacional, si hablamos a nivel internacional, los países con graves carencias de agua van a sufrir mayores periodos de sequía. Y entonces ese ha sido uno de los temas fundamentales del Foro Mundial del Agua que se celebró el año pasado en Corea, en donde uno de los aspectos a los que se dedicaron varias sesiones fue cómo incrementar el almacenamiento de agua. Hay una costumbre generalizada en este momento que es hablar de almacenamiento de agua o hablar de embalses y evitar la palabra presa. Entonces, claro, si no tienes presa, no tienes embalse, pero bueno, a eso, digamos, se ha llegado en estos años en los medios de comunicación, y tenemos que pues poner de relieve que las cosas se hacen pues gracias a las presas, cosa que cuando hay problemas la gente se entera muy bien. Esto es un ejemplo de una sequía. Esto es un ejemplo de inundación el año pasado en el río Ebro. Algunas diapositivas están en inglés porque proceden de una conferencia internacional. Entonces, tenemos que optimizar el binomio agua-energía, coordinando la planificación y la gestión del agua y la energía. Se han hecho los planes hidrológicos de cuenca, pero falta una planificación energética que sea, digamos, compatible con la planificación del agua. Hay que ver cómo almacenar agua y energía, y el único sistema masivo son las centrales hidroeléctricas reversibles que se están construyendo en España y ya ahora en otros muchos sitios. La eficiencia energética hay que tomarlo como criterio de proyecto y operación para garantizar la sostenibilidad, y hay que establecer una estrategia y un plan de acciones, como he dicho antes, a corto y medio plazo. Y en cuanto a I+D+I, conocimiento y educación, pues hay que formar
personal en operación y seguridad de presas, que es a lo que está dirigido el máster que va por su séptima edición, que puso en marcha el Comité Español de Grandes Presas y que internacionalmente pues es muy elogiado porque otros países no han conseguido hacerlo. Hay que retecnificar los organismos gestores del agua, centrales y autonómicos, a esto me refiero, con que en los últimos años se han ido jubilando técnicos en una serie de administraciones, no se han repuesto en muchos casos y se está produciendo pues una destecnificación de los organismos que deben llevar la administración y la explotación de las presas y bueno, pues esa es una carencia que ponemos de manifiesto cada vez que nos reunimos porque creemos que hay que volver a contratar profesionales de presas o que vayan acabando siendo de presas en confederaciones hidrográficas y en organismos autonómicos. Y hay que reforzar los proyectos dentro de las líneas de innovación para mejorar la gestión del agua. Y un punto muy importante es la información al público y la comunicación. El Comité Español tiene desde hace unos años un comité de información al público y educación. Y entonces, pues desde ahí lo que hacemos es lo que dice esa palabra. Entonces, ¿cómo se informa en estos momentos al público y cómo se comunican las cosas? Pues hay que utilizar todos los medios de que se dispone, o sea, no solo los medios escritos, la prensa, no solo la televisión, que es de acceso difícil, salvo que haya alguna emergencia, o las emisoras de radio, pero en este momento tenemos otra herramienta, que son las redes sociales. Entonces, el comité tiene una cuenta de Twitter muy activa, en donde vamos publicando las noticias, vamos poniendo enlaces con artículos de personas profesionales del agua. Entonces, bueno, pues eso es en este momento pues es la forma en que hay que organizar la comunicación. Entonces, aquí de paso hemos visto a nivel nacional, con la pregunta de si hay que hacer más presas, pues hemos visto que podemos tener simultáneamente, bueno, recientemente, y eso lo puede decir muy bien la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, han tenido inundaciones al mismo tiempo que tenían sequía. Con lo cual, pues es una cosa, dice, bueno, esto ya, pues evidentemente requiere de unas estrategias, pues distintas de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Y en ese sentido, la semana, hace 15 días, hemos hecho en esta sala una jornada del comité dedicada a los embalses y el cambio climático. Hay una declaración mundial sobre el agua que se hizo en Kioto en 2012, y luego voy a pasar muy rápidamente, pues bueno, esto son ejemplos. Para no usar ejemplos españoles por ahí, por el extranjero, pues también se pueden utilizar ejemplos de la última sequía en California. Eso es un lago en el que había una serie de edificios que están allí medio volcados porque ya no tienen agua, y las barcas pues han desaparecido también del mapa. O bien esta otra en donde se ve hasta dónde llegaba el nivel del embalse y dónde se han quedado los barquitos. O sea que el problema de la sequía pues es un problema en España y en otros países semiáridos y bueno, ya en California pues también les pasa lo mismo. Entonces, estrategias fundamentales para ese tema de incrementar el almacenamiento de agua. Pues bueno, ahí presenté en Corea pues los temas relacionados con bueno, se titulaba exactamente eso, estrategias para incrementar el volumen de agua. Y bueno, esto es muy importante más en países subdesarrollados, o en países emergentes o en países desarrollados, y especialmente bueno, pues en África y en Asia y en América del Sur. Entonces, pues hay unas estrategias que se pusieron en común en aquel foro. Como he dicho antes, pues adaptar los mensajes a los canales de comunicación, todos los que existen en este momento. En el tema de educación, pues evidentemente, si no vamos hacia
la gente joven hacia los chavales, pues no vamos a conseguir que salgan pensando otra cosa de las presas y los embalses. Con lo cual, una de las estrategias, por supuesto, pues es hacernos más próximos, hacer las presas más próximas a las escuelas, por ejemplo, a los colegios, suministrar información a los profesores con documentación e información gráfica que les haga ver las ventajas y desventajas de las alternativas para suministrar agua, para la salud y para la alimentación. Y entonces, bueno, pues estas cosas llevan tiempo, pero hay que empezarlas. Y esto también me refiero a que esto parece de largo plazo, pero hay que empezar cada día. Luego hay estrategias políticas en donde a través de los medios hay que convencer, esto en muchos países es fundamental, el convencer a los niveles políticos de que se necesita agua para la población y para el desarrollo social y económico de los países. Y el problema que tienen las presas, para decirlo rápidamente, es que tardan más de 4 años en construirse. Y entonces los políticos dicen, bueno, pues esto como es un problema que no me va a pillar el toro, pues ya que lo haga el siguiente. Con lo cual hay que tener una mentalidad realmente de Estado, de país, para meterse en estos temas, cosa que se está echando en falta en algunos sitios. Luego hay unos objetivos, que es mantener las presas existentes. Y bien, para no alargarme más, como conclusión final, decíamos pues que había que alertar de los riesgos de retrasar el principio de las acciones necesarias, que por su propia naturaleza requieren años para ser implementadas, que es lo que estaba comentando, y hay que desarrollar estas estrategias de forma urgente, porque contra los efectos del cambio climático, cualquier retraso incrementaría los daños. Y curiosamente, esta afirmación que hacemos aquí coincide con la que hacen los ecologistas, de que hay que desarrollar las estrategias urgentemente por los efectos del cambio climático. O sea que, bueno, al final a lo mejor llegamos a conclusiones, digamos, compatibles. Entonces, la conclusión final es que hay que adaptar las infraestructuras existentes al cambio climático, y por ello hay que analizar muy seriamente la construcción de nuevas presas para mitigar los efectos del cambio climático. Pero si tenemos 1.300 presas, parece claro que debemos conservarlas y mantenerlas en perfectas condiciones para que sigan cumpliendo su importante función y para hacer frente a condiciones de uso más severas debido al cambio climático. Por ello, tenemos la obligación de reclamar las inversiones necesarias para cuidar las presas existentes y para adaptarlas al cambio climático. Esta actividad, además, permitirá, en realidad, obligará al desarrollo de nuevas tecnologías con las que la ingeniería española de presas seguirá avanzando también en el ámbito internacional, como lo ha hecho en muchas otras ocasiones y actualmente también, y seguiremos haciendo lo que llamamos la marca España del agua. Así que, con esto, muchas gracias por su atención. A continuación, siguiendo con el programa, tenemos ahora la conferencia de Francisco Fernández Izquierdo, al que dejo en uso de la palabra. Buenos días a todos nuevamente y comenzaré por agradecer la invitación que me ha cursado don José Polimón para hacer esta síntesis biográfica de don José Tolán, que la abordo desde un punto de vista en el que siempre estoy temeroso en esta sala, puesto que soy historiador, no ingeniero, aunque la ingeniería me preocupa desde tiempos históricos, con una diferencia que les comentaré. Yo estudié geografía e historia en la universidad y mis profesores eran geógrafos. Y el geógrafo describe, el geógrafo conoce, pero es que el ingeniero modifica. Esa es la diferencia.
y como historiador el punto de vista del ingeniero siempre me interesa enormemente, de ahí que este reto que intentaremos abordar será de una forma poco personalizada, puesto que José Tolán recoge a lo largo de sus biografías y de los artículos y memorias que hicieron de él sus amigos y compañeros, muchas anécdotas en las que yo no puedo entrar, sino intentaré ser un poco aséptico y también repetitivo en la medida de lo posible, lo menos, pero será inevitable. José Tolán fue un ingeniero insólito, en palabras de su biógrafo Ángel del Campo, y con muchos otros epítetos ha sido calificado este año del centenario de su nacimiento en los trabajos publicados de José Carlos Pacheco, de Alberto Herreras, que se encuentra aquí en la Revista de Obras Públicas, o Fernando Senridruejo, que también intervino en la Jornada Nacional de Spancol a primeros de año y en el artículo que ha mencionado Polimón. El respeto de sus amigos, su influencia en el mundo profesional, político y cultural, su legado intelectual en la concepción de la ingeniería española con su realización y proyecto y proyección internacional constituyen un acervo merecedor de este homenaje y, desde luego, de futuros estudios. José Tolán nació en Teruel el 10 de agosto de 1916, hijo de José Tolán de Larrad y Consuelo Peláez, de una familia vinculada a la política, la técnica y los negocios. Su bisabuelo, José Tolán Herreras, fue alcalde de Teruel y fundador de la Banca Torán, promotor de una buena formación también de sus hijos, José Torar Garzarán y Juan, que le sucedieron en la banca familiar, Leoncio, que llegó a ser senador, y Dámaso Calisto, que fue el primero que conocemos con el título de ingeniero en esta saga. Ingeniero de Caminos en 1898, que fue posteriormente empresario constructor junto con Luis Jardiney, una firma que construyó, entre otros, el Palacio de Comunicaciones, que es actualmente el Ayuntamiento de Madrid. José Tolán Garzarán, por su parte, también se preocupó del estudio de sus hijos y de ellos, Alfonso y Manuel se graduaron como ingenieros industriales, uno de ellos llegó a ser profesor en la escuela, y como ingeniero de caminos, canales y puertos, José Tolán de Larrad, que se graduó en la promoción de 1911. Sirvió en la demarcación de obras públicas de Teruel y también ejerció la profesión como profesional independiente, llegando a ser alcalde de Teruel, donde desde su puesto fue conocido por sus muchas obras que acometió y que se le recordaba en la prensa de la época, y gracias a esta magnífica digitalización que tenemos hoy, se puede seguir con facilidad. Las vinculaciones con la ingeniería han continuado en la familia y desde luego, lo mejor lo pueden hablar en este sentido los descendientes de don José Tolán que se encuentran con nosotros. En 1924, la familia de José Tolán de Larrad se trasladó a Madrid al tiempo que prosperó la empresa Pavimentos Asfálticos S.A. con los planes constructivos de Primo de Rivera. Sus hijos, José y Carlos Tolán, ya Tolán Peláez, recibirán su educación en el Instituto Escuela, dependiente de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Esto es muy interesante porque es un instituto público dependiente del Estado, que era, podemos decir, la punta de lanza de la pedagogía española y de la ciencia en aquellos momentos, vincular la escuela con la ciencia, la institución de la que es heredera a la que yo pertenezco, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También en esta época de la formación integral de José Tolán, en esta escuela, según Ángel del Campo, el método empleado era un especial fomento del gusto por las enseñanzas artísticas y la estética, al tiempo, lógicamente, que las humanidades y las ciencias, y José Tolán adquirió ya en ese momento para su vida profesional, según dice Ángel del Campo, el arte, la pulcritud y el buen gusto que presidirá la redacción de proyectos, informes, propuestas, documentos o simples cartas como prueba de la consideración hacia el destinatario y pretensión de una benevolente acogida por su parte. Ese mismo cuidado lo ponía en sus diseños y bocetos y quedó plasmado en el exlibris que pueden ver, donde una estilizada cabeza táurica,
nombre Torán, se combina con el puente, canal y ancla de los ingenieros de caminos, canales y puertos. En esta época también, en esa formación humanística y científica, y los compañeros que compartieron con él su paso por el Instituto Escuela, entre ellos estaba José Ortega Espotorno, hijo del filósofo José Ortega y Gasset, con el que tuvo posteriormente relación. La formación se completó con estancias en Inglaterra durante los veranos de 1930 y 31, que le facilitarían el aprendizaje del inglés, aparte del francés que estudió en el Instituto Escuela. Y la temprana muerte de su padre en 1932 dejó huérfano a nuestro protagonista, aunque empeñado en sus estudios, que concluyó con notas excelentes el año 33, y a partir de ese momento inició su preparación para el ingreso en la Escuela de Caminos, en la academia fundada por Augusto Krahe, ingreso que consiguió en junio de 1936, pero que se interrumpió hasta el final de la Guerra Civil, que justo estallaba, como conocen, el día 18 de aquel mes. Durante la guerra, en un campo de trabajo, colaboró en las obras del ferrocarril fallido de los 40 o de los 100 días hacia Levante, que comunicaría el Madrid sitiado con el territorio valenciano, aún en manos de la República. Pero lo importante es que adquirió una formación práctica en el cuerpo de caminos de las tropas republicanas. Una vez concluida la contienda, inicia su formación en la Escuela de Ingenieros de Camino con profesores, como ya se han dicho, como Eduardo Torroja, José María Aguirre, José Entrecanales y particularmente Clemente Sanz García, al cual además le dedicó una amistad a lo largo de su vida profesional y posteriormente incluso hizo una memoria necrológica cuando falleció en la Revista de Obras Públicas. Un hermano menor también de José Torán, Juan Jesús, se convirtió en ingeniero de caminos y llegó a ser ingeniero jefe de la Dirección General de Obras Hidráulicas. En 1943, José Torán, ya como ingeniero, ingresa en la categoría de ingeniero tercero en el cuerpo de ingenieros de caminos, canales y puertos, con destino en los servicios hidráulicos del sur de España. Un destino que, aunque formalmente cesa en 1947, apenas ocupó y, no obstante, esta excedencia del cuerpo de ingenieros, el cuerpo oficial, lo mantendría en el escalafón, puesto que reingresaría, como veremos, en 1975. Se centró sobre todo en la actividad de la profesión de forma liberal. En 1944 ya se ha comentado que se vincula a la empresa madrileña de tranvías, en cuya gestión participaban Augusto Krahe y Ángel Balbás. De esta etapa es la construcción de este viaducto Torán, la anécdota de que si se iba a caer, no se iba a caer, la esbeltez, etcétera, está bien recogida tanto por Ángel del Campo, como la comentó Fernando Sáez Ridruejo, pero ahí lo tienen en una foto de época y también en una maqueta que hay en el Museo de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Lo vemos hoy en día, con el aspecto, con una barandilla, puesto que se ha convertido en una pasarela peatonal, en una foto que, bueno, no es muy elegante, pero es realista, es del Google Maps reciente. También en 1944 se incorpora Torán a la empresa Estudios y Ejecución de Obras, de Krahe y Balbás, a la que se había traspasado la ejecución de la presa del Vado, entre Tamajón, Retiendas y Valdesotos, en Guadalajara, en el Alto Jarama, que se había iniciado en el año 34, con el contratista Mauricio Llodio y quedó interrumpida por la Guerra Civil. Por medio de Torán se consiguió rescindir el contrato con la Administración sin pérdida de fianza, en un momento muy complicado en los suministros y en el alza de precios, y se logró continuar la obra en destajos sucesivos. Este primer contacto con la hidráulica va a ser determinante, porque Torán en ese momento vio el futuro profesional suficientemente claro como para promover una empresa propia. La empresa se va a denominar Construcciones Civiles S.A. con socios capitalistas como Luis de Urquijo y Usía, Marqués de Amurrio y Augusto Krahe
era vicepresidente Usía y CRAE vicepresidente, pero José Torán logró tener el puesto de lo que sería hoy un consejero delegado con todas las funciones para la gestión de la empresa. Y aquí vemos, he hablado antes del Vado, porque acabamos de publicar un estudio sobre la presa del Vado, que ha sido el punto de partida en el que hemos encontrado, por ejemplo, esta documentación de la empresa Construcciones Civiles con ese lema de grandes obras, grandes presas. En Cobiles se integró los estudios de los contratos que tenía la empresa anterior que ejecutaba, y en el desarrollo de las obras Torán entró en contacto con Juan de Respacochaga, que actuaba como ingeniero responsable de administración en el Vado, lo que les llevó a mantener una larga amistad. Diría Respacochaga en una de las aulas libres que vino ya a organizar Torán en sus últimos años: el destino nos reunió en una empresa común que fue la de terminar la presa del pantano del Vado. Él como ingeniero de la contrata y yo como ingeniero de la administración pasamos juntos más de una noche triste de la que no se libraron nunca ni los viejos guerreros ni los constructores de presas. Allí conocí la dimensión humana de Torán, la angustia y el peligro de la crecida que, saltando por encima de la taguía, pone en peligro el muro que se hormigona, la central de pie de obra y las instalaciones auxiliares de la construcción. Este es un ejemplo de una de estas avenidas en la primavera de 1947. Las obras del Vado finalizaron en 1954 tras afrontar un reto que fue la complejidad del recrecimiento sobre el proyecto original, que pasó de 53 a 61 metros de altura y suponía un incremento también del 50% en el volumen del balse hasta 57 hectómetros. Aquí vemos unas fotografías de cómo era la presa cuando se concluyó. Posteriormente ha habido una modificación y tiene un aliviadero frontal. Las fotos de la inauguración, y me interesa que se fijen en ese monolito que ya está dentro del programa, podemos decir, artístico que le preocupaba, supongo, sin duda a Torán. Hay dos, uno en la cabecera y otra en el final de la coronación, y en uno de ellos todavía se conserva una placa dedicada a unos versos del arcipreste de Ita que habla de un vado, aunque podía ser el nombre del pueblo que dio nombre a este embalse, aunque bueno, la crítica dice que era otro vado cerca del Real de Manzanares, en la provincia de Madrid. En cualquier caso, se observa un cuidado por estos detalles, podemos decir, de tipo humanístico y cultural, no solo los ingenieriles de José Torán. Algo que todavía no hemos logrado averiguar detalladamente son estos detalles en los partidores cajeros de un dique complementario a la presa, el dique del Collado, donde estas figuras que aparecen sobre los partidores se extienden hasta arriba como si fueran unos monstruos marinos dotados de esa especie de coraza con dientes que acaban arriba en una cola, ¿no? Es, la verdad es que es una mezcla entre crustáceo, hidra, bueno, muy interesante. No estaba en el proyecto original, no sabemos en qué medida intervino Torán, pero desde luego sí sería muy del gusto de poner este tipo de detalles. Cobiles comenzó a construir distintas presas. Vamos a pasarlas rápido: la de Torre del Águila en Utrera del año 47, de 42 metros de altura, construida en materiales sueltos. También la presa del Guadalén, iniciada por estudios y ejecución de obras, y en el río del mismo nombre, entre Arquillos y Vilches, en Jaén, construida entre 1945 y 1954, de gravedad. Esta tiene 59 metros de altura, y en la inauguración Torán ya dio pie a algunas de sus ideas geniales, para algunos un poco estrafalarias, pero en este caso vistió a los obreros de un uniforme, los hizo desfilar delante del jefe del Estado que inauguraba la presa, y lo que podía haber sido aparentemente pues una especie de carnaval, sin embargo, resultó de un éxito memorable, como dicen todos los que lo vieron.
Otra de las intervenciones fue la de los saltos del Zadorra, el Legutiano, entre Villarreal de Álava y Ciánuri, iniciados en el 51 y acabados en 1956. Las presas, que fueron proyectadas por Antonio del Águila, tenían el objetivo de suministrar agua a Altos Hornos de Vizcaya en un primer momento y generar electricidad, aunque posteriormente el agua se ha dedicado al abastecimiento de Bilbao. Son dos presas, Urrunaga, en el río Santa Engracia, que es afluente del Zadorra, en planta recta y tiene 31 metros de altura, más un dique lateral, el Collado de Santa Engracia, de 14 metros de altura, y la presa de Ulibarri-Gamboa, en el río Zadorra. Bueno, esta foto es de internet, está coloreada un poco exagerada, pero bueno, es para que se vea que procede de un ambiente de turismo rural y la ponen así para que estos lagos artificiales atraigan a los visitantes. Está en este caso con 37 metros de altura y 543 metros de longitud, más una galería que las comunica. A ver. La siguiente que veremos es la de Camarillas, en Ellín. A ver, si no me pongo aquí. Camarillas, en Ellín, Albacete, sobre el río Segura, también iniciada como la del Vado en 1932, o sea, antes de la Guerra Civil, y finalizada entre 1953 y 61. Otra, la del Zújar, en Castuera, también dentro del Plan Badajoz, en el río de mismo nombre, en el año 64 se concluirá, con 60 metros de altura. Ay. Disculpen un momento, porque me parece que nos hemos ido. A ver. Un momento. Lo siento. A ver. Bueno, la informática no impide seguir comentando. Tenemos que volver ahora a hablaba del embalse del Zújar y el siguiente en el que se intervino, este es. Bueno. El del Cenajo, uno de los principales embalses en la construcción de aquellos momentos, desde luego el segundo más alto en la época después de la presa de Ricobayo. Y en estas obras entabló amistad con el responsable de la administración, Rafael Cuchú Sebastián. Son muchos los nombres que aparecen, aparte de que ustedes los conozcan porque han sido compañeros, el libro de Ángel del Campo los tenemos. También la última de las presas en las que intervino directamente es esta de Guadalmena, finalizada en 1969. Tengo que mencionar que en 1950 José Torán contrajo matrimonio con Leonor Junquera, continuando con sus hijos esta saga de ingenieros, y aquí lo vemos junto con Leonor, Lucas, Lilia, Lope, Loyola, León y Loreto en una foto de 1973. Se ha mencionado ya el contrato que se firmó para la construcción de la base de Rota, en la que no entraré. Simplemente el detalle del empleo de tetrápodos que diseñó Torán para los rompeolas. E interesa centrarnos ya en la vinculación con el Comité de Grandes Presas, el Comité Internacional de Grandes Presas.
En 1955 acudió José Torán a la reunión ejecutiva y quinto Congreso Mundial de Grandes Presas en París con la idea de que regresase una representación española a la que se había ingresado ya en 1933, pero que había quedado interrumpida con las guerras. La Comisión Española de Grandes Presas, tras este primer contacto, se refundó oficialmente en 1956 con Alfonso Peña como presidente y José Torán como secretario. Consiguió Torán que en 1958, en el Congreso de Grandes Presas, se aceptase su ponencia Recrecimiento de Presas Existentes, Construcción de Presas por Etapas. Aparte de lo que recogió internacionalmente, podía hablar de su experiencia, pues tanto en el Vado como en Camarillas coordinó este tipo de trabajos y por ello fue el relator internacional de esta cuestión. Sin embargo, aparte de que hay otras reuniones como las de Helsinki y algunas en las que participó dedicadas al regadío y a la energía, la realización de la base de Rota con problemas de tipo económico después en su liquidación llevaron a que le apartasen de la empresa que lo había promovido, lo cual por un lado le liberó para dedicarse más a estas cuestiones relacionadas con el comité y por otro a desarrollar sus ideas en relación con la ingeniería de consulta. En 1960 fundó Torán y Compañía, Ingeniería y Fomento, una empresa dedicada a esta ingeniería de consulta, un concepto que tenía tradición en Estados Unidos y en otros países europeos, pero no tanto en España. En España costó implantarla unos años y en 1965, en una conferencia que impartió José Torán en la Asociación para el Progreso de la Dirección, ya hablaba de que había logrado en 1962 que la Administración española comenzara a delegar trabajos en consultoras, porque los primeros concursos públicos fueron publicados ese año. En esta etapa se rodeará de nuevos colaboradores que han impartido conferencias o han publicado textos sobre su actividad profesional y vital junto a Torán, como Álvaro Perea o Alberto Herreras. Torán y CIA se integrará en otros grupos de consultoras españolas, como Tecniberia, que también comenzaron a participar en el mercado internacional. Pero Torán nunca se quedó en las meras cuestiones estrictas, técnicas e ingenieriles. Continuó en aquellos años contando en su tarea con escritores que le ayudaron a la revisión de texto de las memorias de los proyectos, como Carmen Martín Gaite, o la preparación de las celebraciones de la inauguración de la presa del Cenajo, en un espectáculo que fue diseñado por Jaime Valle Inclán y el propio Torán. Entre estos colaboradores estaba Rafael Sánchez Ferlosio, el afamado escritor que publicó El Jarama en 1955 y que también publicó otro texto, El testimonio de Yarfoz, en 1986, aunque lo elaboró a lo largo de muchos años, que podemos hablar de él, que es una novela épica, partiendo por un lado de la idea del Quijote. El Quijote se narra como si hubiera encontrado un texto que no es suyo, en este caso Yarfoz aparece interpretado por distintos historiadores, y este Yarfoz es un hidráulico, que es a su vez hijo de otro ingeniero, Vigricidio. De hecho, en aquellos momentos coinciden unos escenarios geográficos imaginados, fantaseados por autores como Juan Benet, pero también esto entra en la tradición de obras como la del Señor de los Anillos o esta de Juego de Tronos, que está teniendo tanto éxito, porque se habla de los problemas que ocurren en una sociedad antigua, pero en este caso Ferlosio se centra en las realizaciones que son propias de un ingeniero hidráulico, desecación de un armaljar llamado Ordimbro, de la construcción del Puente de los Príncipes, el camino de los iscovascos para superar el obstáculo del acantilado de Meseged, aparte de otras muchas obras propias de la ingeniería. La sagaz y bien documentada crítica de Fernando Sáenz Ridruejo sobre este libro lo ha puesto en contacto con esa labor que hizo
Ferlosio al lado de los ingenieros, que curiosamente los expertos en literatura, una tesis doctoral que se ha publicado como libro dedicada en exclusiva a este texto, para nada menciona esta experiencia vital de Ferlosio. Luego es algo que convendría mejorar. Y está claro que detrás de ella estaba como cabeza principal José Torrán. Torrán siguió asistiendo a los congresos de AICOL de Roma en el 61 y Moscú en el 62. Fue condecorado con la encomienda del mérito civil. En su viaje a la Unión Soviética logró también el regreso del ingeniero exiliado Federico Moreno, Molero, que se había especializado en energía solar, como también lo había hecho en los años 40 en Portugal, trayendo a don José Ortega y Gasset. La verdad es que esa idea de volver a la patria a figuras señeras que pudieran colaborar en sea en la ciencia o en la técnica, también lo caracterizó. Pero su preocupación no se apartaba, como digo, de situar la experiencia española y en especial en la ingeniería hidráulica en el nivel internacional que merecía. José Torrán, como secretario entonces del Comité Español de Grandes Presas, propuso que la más importante organización técnica a nivel mundial, el Bureau of Reclamation de los Estados Unidos, conociera de primera mano las realizaciones en nuestro país. Logró convencer a su secretario de Obras Públicas, Vicente Mortes, a organizar un recorrido de 7.800 kilómetros en 6 días por el Comité Español de Grandes Presas entre el 6 y el 19 de septiembre de 1964, a fin de preparar un informe para el Bureau en el que se vieran las presas, canales y zonas regables más importantes, para lo que contó con el apoyo de aviones del Ejército del Aire y también en las visitas de todos los responsables de las confederaciones e infraestructuras. El resultado fue la publicación de un folleto que apareció en 1965 por acuerdo del Senado de los Estados Unidos, en el que, firmado por el Commissioner Floyd Dominy y con el título de Water Resources Developments in Spain, se presentaba esta información primero para los miembros del Comité Norteamericano de Grandes Presas y para los comités nacionales de AICOL. Desde 1966, Torrán ya llegó a la presidencia del Comité Español de Grandes Presas, sucediendo a Alfonso Peña, y la revista de Obras Públicas publicaba ya de manera sistemática esta información de los congresos internacionales a cuyas reuniones acudían cada vez más españoles. Con estas iniciativas y su empeño personal, Torrán reforzaba la presencia española en AICOL hasta el punto que resultó elegido vicepresidente en representación de Europa en 1967 y en 1970, en el 10º Congreso de Montreal, fue elegido presidente para el periodo 1970-73. Hemos de recordar que en esta época, de forma paralela, la administración y con la cantidad de presas que estaban construyendo, la comenzó a realizar de forma sistemática y a publicar normativas como la orden del 1967 para proyecto, construcción y explotación de grandes presas. En el año 66, José Torrán trasladó su oficina a la calle Pedro de Valdivia. Y también instaló oficinas en Canarias, se realizaron estudios hidrológicos para el abastecimiento y saneamiento de poblaciones españolas y continuaba su proyección exterior en la consultoría con filiales extranjeras. Lo más importante que se ha destacado es su participación en un proyecto de riego en Irak, el denominado de Ishaki, en el entorno de Bagdad, de 170.000 hectáreas que se llevaría a cabo entre 1966 y 1969. En esta época es muy destacada la intervención en el dique de Rasasa para soportar el lago Abu Dhibis, próximo a la ciudad de Kerbala, que se empleaba para derivar las enormes crecidas periódicas del Éufrates. La decisión de Torrán de elevar la cota de este dique lograría aumentar la capacidad de esa depresión natural que se forma para poder contener 31.000 hectómetros cúbicos
y así evitar los daños de esas crecidas. En concreto, alguna que se produjo en 1969, en la que se veía crecer el nivel del agua, y gracias a ese diseño, con el que contó también con expertos en hidrología como Temez, del Centro de Estudios Hidrográficos, ciertamente resultó un éxito y recibió la condecoración del gobierno de Irak. Empleando el Google Maps, aquí hay un artículo que se publicó en la revista de Obras Públicas, pero abajo, aunque se vea de forma muy desvaída, este dique todavía se conserva, pero ahora la utilidad no es tanta después de la cantidad de presas, tanto en Turquía como en Siria, que están reteniendo las aguas del Éufrates, lo que no impide que en un momento de una crecida fuera de lo habitual pueda seguir siendo utilizado. En 1970, Torán promovió una publicación de Heritage of Spanish Dams con una introducción que él mismo firmaba, y es un estudio promovido por el Comité Español de Grandes Presas y encargado a Norman Smith del Departamento de Historia de la Ciencia y Tecnología del Imperial College de Londres. Esta obra, que es la primera aproximación a las presas españolas de forma sistemática, se reeditó en 1992 como un hito en la historia española para distribuirlo entre los participantes del 60 Executive Meeting de ICOL, que se celebró en Granada en septiembre. En la historia de las presas españolas no es solo una cuestión reciente, sino que hay una tradición. En la introducción, Torán señalaba la ocasión, precisamente de lo que se ha contado aquí, de que en los últimos 30 años se habían construido 300 presas, pero la tradición venía desde época romana, pasando por época medieval, renacentista y la época de la Ilustración. El resultado de todas estas iniciativas podemos verla en la celebración del 11 Congreso Internacional de ICOL, celebrado en Madrid en 1973, en el que no entro más porque ya ha hablado Polimón directamente. Continuaron las relaciones con más reuniones y la reunión de Madrid, algo importante que ya también se ha comentado, fue la admisión de una delegación china por primera vez y también consiguió que el gobierno chino le invitara en diciembre de ese año a estudiar in situ una planificación hidrológica, un viaje que él realizó con un enorme entusiasmo, está recogido incluso en el ABC de la época, les animo a que miren las hemerotecas digitales, y un viaje que suponía una de las rupturas en aquellos momentos del aislamiento de China posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ya en este momento decide José Torán su reingreso en el año 75 en el Cuerpo de Ingenieros, poniéndose al servicio del Ministerio de Obras Públicas, en particular para ocuparse de estas cuestiones internacionales. En el año 79 realizará un viaje al 13º Congreso Internacional de Grandes Presas en Nueva Delhi, seguido también de un viaje a China. En la transición también hay que indicar que promovió un partido político con escaso éxito de ideología liberal en Teruel y hemos de decir que un hito importante en su vida es el fallecimiento de su esposa, Leonor, en 1976, compañera y soporte de muchas de sus actividades, que fue un duro golpe, pero que no impidió que continuase con su impulso, tanto profesional como en las cuestiones que podíamos denominar como lúdico-culturales. Era un amigo de tertulias, de conferencias, de debates y, entre otras publicaciones, aunque no se hizo en aquel momento, tenemos la del Ebro, Álbum de las Aguas, de la que esta es la portada de una edición hecha en el colegio en 2003. Entre sus iniciativas, a partir de 1979, promovió las denominadas aulas libres del
celebradas aquí en el Colegio de Ingenieros de Caminos, de las que se conservan resúmenes de conferencias y debates en la voz del colegiado. José Antonio Fernández Ordóñez le acompañó en su convocatoria, inaugurando la primera lección el propio Torán el 16 de julio de ese año 1979. En algunas de las intervenciones, pues eran anunciadas de forma, podemos decir, divertida, como un combate de boxeo con el título Extraordinaria velada por geometrías, la lidia de la binormal, con los mantenedores José Torán, Ángel del Campo, Miguel Ángel Acar y José Manuel Pliego. Y esta se celebró en julio de 1980. Con el encargo informal del gobierno chino de estudiar el aprovechamiento y regulación de ese sistema hídrico tan impresionante, en 1980 José Torán estaba casi recluido en su casa estudio de Pedro de Valdivia. Una enfermedad que acabó su intenso viaje vital, cerró esta intensa trayectoria el 15 de diciembre de 1981. En 1982, este programa de Aula Libre cambió su programación y se dedicó a su memoria, y de ahí tenemos también una publicación de las conferencias dictadas. Una década más tarde salió la biografía de Ángel del Campo, que a quien no la haya leído recomiendo que lo haga, fuente básica de esta disertación junto con las diversas conferencias en esta aula libre publicada a cargo de Álvaro Perea, Juan Benet y Fernando Sáenz Ridruejo. Se establecieron los premios Torán como reconocimiento y recuerdo. Se le dio el nombre a esta presa que diseñó y que ustedes visitarán, porque yo lamentablemente tengo otro seminario que me impide hacerlo, y hoy se rememora el centenario de una figura medular de la ingeniería hidráulica española, curiosamente el mismo año que don Miguel de Cervantes, o como lo tenemos ahí afuera en la exposición de don José Echegaray. Resulta muy difícil resumir en breve espacio una labor tan intensa, y tanto los recuerdos personales como los detalles que habrán de partir de quienes le conocieron y fueron sus compañeros, supongo que aflorará en alguna medida en el debate. Como historiador, la figura de Torán resulta ciertamente atractiva a la vez que compleja y merecedora no solo de recuerdo, sino de más estudio para entenderle en su tiempo y contexto, y un reconocimiento que supera el ámbito profesional de la ingeniería. Una vida apasionada y apasionante, combinando la racionalidad de la ingeniería con el impulso creativo del artista, el humanista, el conversador inteligente, cultivado y hombre de su tiempo, en el que no faltaron términos que ahora manejamos mucho como consulting o marketing, adaptados a nuestra época. Defensor en los foros internacionales del papel de la técnica, ingeniería y desarrollo de las empresas españolas en los años centrales del siglo XX, don José Torán merece desde luego estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Realmente ha sido un estudio interesante e intenso, y entonces creo que todos los que no supiéramos de Torán, pues ya nos hemos puesto al día. Y bueno, yo sí sabía, pero hay mucha gente que no lo sabe, y que bueno, esto justifica sobradamente se justifica este homenaje. A continuación en el programa tenemos la entrega del 8º premio José Torán a la innovación en la tecnología de presas. El jurado del premio Torán se reunió hace unos meses y decidió por unanimidad, dentro de las varias propuestas que había, otorgar el premio a Carmen Baena, que la tenemos por aquí, y que, bueno, pues si viene, pues le daremos el premio. O sea que Bien,
Y a continuación vamos a darle la palabra a Carmen Baena para que nos explique en qué consiste el trabajo realmente interesante que ha presentado. Bueno, muchas gracias. Lo primero, quería agradecer al tribunal y al comité por pensar que el trabajo que voy a presentar merecía este premio, que realmente me hace mucha ilusión recibir. Por otro lado, muchos de los que estáis aquí, Miguel Ángel Toledo, que no le veo ahora, Raúl y algunos más que no están, me habéis ayudado durante casi 15 años para ir avanzando en esta investigación empezada sobre cimientos yesíferos, así que me gustaría mucho agradeceroslo, aunque fuera de modo general. En esta portada pues veis la presa de la Loteta, que está en Zaragoza, cuyo proyecto y construcción empezó pues a finales de los años 90. De hecho, yo cuando empecé a trabajar en el año 95 en la empresa de Jesús Granel, pues fue, yo creo que de los primeros proyectos en los que participé. Y con esta empresa es con la que se empezó a despertar el interés que tengo por los yesos. Para poder desglosar los aspectos más importantes de la modelación numérica del proceso de disolución y criterios de diseño de presas, que es como he titulado el trabajo, en este tipo de terrenos, en terrenos yesíferos, vamos a seguir un índice general. Primero habrá una breve introducción. Os intentaré contar cómo se presenta el yeso en la naturaleza para, sobre todo, intentar hacer una modelación numérica de cuando se presenta como cimiento de una presa. Veremos algunas presas ubicadas sobre cimientos yesíferos, de todas las que se han estudiado. Pasaremos luego a un análisis teórico de la filtración y solución. Perdonad, pasaremos a un análisis teórico de la filtración-disolución en las cimentaciones, una modelación numérica del proceso acoplado de esta filtración-disolución, porque como veremos más adelante, no se pueden estudiar de modo separado y uno influye en el otro. Y finalmente, y lo que realmente era el objetivo del estudio, es llegar a fijar unos criterios de diseño de presas sobre cimientos yesíferos. Y acabaremos con unas conclusiones finales. Bueno, como introducción, deciros que existen numerosas presas en todo el mundo que se han construido sobre yesos. Algunas en el proyecto de la presa se ha tenido en cuenta esta singularidad y otras no. Y también algunas han tenido problemas por disolución del cimiento y otras se han comportado bien tras años de explotación. Realmente el proceso de disolución de un cimiento yesífero es un proceso complejo y conlleva un aumento del caudal filtrado a lo largo del tiempo como consecuencia del aumento de la porosidad y también, por lo tanto, el aumento de la permeabilidad, como veremos. El objetivo, os he adelantado, es analizar en fase de proyecto de una presa qué parámetros influyen y cómo se puede elegir la sección tipo de presa más adecuada para controlar el proceso de disolución del cimiento. El estudio realizado se ha hecho desde diversos puntos de vista. Como no podía ser de otro modo, desde el punto de vista geológico, para intentar estudiar cómo se presenta el yeso en la naturaleza y cómo se puede modelar en un modelo matemático.
Desde el punto de vista histórico también, puesto que lo primero que se analizó pues, fueron todas las presas, referencias de presas en el mundo y en España, con yesos, y si había habido problemas, pues estaba documentado el problema que habían tenido, con lo cual se hizo una investigación de forma histórica. Por supuesto, también el proceso físico-químico, puesto que el yeso, como veremos, se disuelve en contacto con el agua, y entraremos en el tema de la modelación numérica profundizando en estos aspectos. Desde el punto de vista experimental también, porque una vez que se realizó el modelo matemático, pues hubo que verificar el comportamiento en unos modelos que veréis bastante sencillos, pero que al final demostraron la validez de la metodología y de la programación realizada. Y sobre todo desde el punto de vista ingenieril, puesto que lo que intentaba como objetivo es que pudiera servir para cuando se proyectaran presas en cimientos de este tipo. El yeso en la naturaleza se puede estudiar desde diversos aspectos, como puede ser respecto a su edad de formación, respecto a su tectónica, respecto a su origen, si es de origen primario o es de origen secundario, o respecto también a la forma de presentarse en la naturaleza. En este sentido, los yesos se pueden presentar de forma masiva, como una roca, de una dureza importante, aunque puede estar sujeta a disolución. También pueden ser yesos estratificados entre margas, arcillas, areniscas, entre otros materiales, o partículas de yeso, como por ejemplo limos yesíferos, que en España tenemos. En este esquema, realizado por Yates y Lupton, que investigaron bastante sobre este tema, sobre todo James es la referencia, yo creo que mundial, en los cimientos yesíferos y sobre todo de presas, pues podéis ver un poco los dos tipos de flujo fundamental que se produce en un cimiento yesífero. El primero es el flujo a través de las fisuras, que se produce más bien cuando la roca es una roca masiva y está fracturada, y el segundo es el flujo intergranular o flujo intersticial, que se produce en otro tipo de cimientos y que os adelanto que es sobre el que yo me he centrado en mi estudio. Dentro del flujo intergranular pues también hay varias disposiciones que están muy bien resumidas en esta tabla. Básicamente deciros que el flujo por cada uno tiene sus características fundamentales. El flujo por fisuras tiene unas velocidades de filtración mucho más altas que el flujo intersticial y sin embargo un área expuesta a la disolución mucho más pequeña que todas las partículas expuestas a la disolución que suelen darse en un flujo intergranular. Bueno, pasando a las presas ubicadas sobre cimientos yesíferos, no existe un mapa muy actualizado de la ubicación de evaporitas en el mundo. Este es bastante antiguo, de carbonato sí que hay uno mucho más moderno, pero aquí más o menos tenéis marcado en negro las evaporitas y creo que eran en rayado era la anhidrita. Otro sulfato. Este mapa no existe muy actualizado, pero sí que en los diversos países donde hay yesos, que son muchos en el mundo, porque en el mundo prácticamente hay un 25% de terrenos yesíferos. En España, por ejemplo, este porcentaje es del orden del 58%, aunque en afloramientos pues es pues como del orden del 7%. Como veis aquí, pues estos son mapas de Estados Unidos y de China con zonas marcadas donde existen yesos y también normalmente están más enfocados a CARS, que
que es cuando ya la disolución es un orden de magnitud muy importante. En España existe un mapa que la verdad es de los que están mejor hechos. Es del año 62 y se hizo con motivo del primer coloquio internacional de obras públicas sobre yacimientos yesíferos que se celebró en España y se hizo este mapa donde realmente están toda esta parte, la mitad prácticamente derecha, Andalucía, todo es lo que está marcado con yesos, no aflorando, pero sí bajo a lo mejor capas más superficiales, y aquí realmente está también diferenciado si son yesos masivos, diseminados o interestratificados. O sea, que es un mapa muy completo. Y sobre el mismo mapa, pues he marcado las referencias de 16 presas que se han proyectado sobre yesos en mayor o menor porcentaje y que se han investigado para todo este estudio. En el mundo, pues tenemos también referencia de 24 presas, por ejemplo, en Estados Unidos. Y pues fuera de España y de Estados Unidos, pues también otras 17 presas pues que pues están en China, en Irak, en Sudamérica, o sea, hay referencias de presas prácticamente en muchas zonas a lo largo del mundo. En total, pues están documentadas 57 presas en el estudio. Como veis aquí, es un resumen, una tabla resumen de las características principales de la presa. Pues tipología, año de construcción, en qué río están situados, las referencias donde se pueden obtener más información de ellas y los datos principales en cuanto a la geología y pues datos, por ejemplo, de caudales filtrados, de masa disuelta a lo largo del tiempo, permeabilidades, todos los datos que luego veremos que se necesitan para el modelo, pues se han intentado extraer de todos estos proyectos. Algunos de ellos construidos y algunos de ellos analizados y abandonados precisamente por la presencia del yeso. Bueno, aquí la presa de Rasasa, yo cuando me leí el libro de Ángel del Campo, pues me llamó la atención sobre todo por la historia de los iraquíes cuando le dieron el título de padre de las ideas a Torán. Y luego, pues cuando estaba estudiando el tema de los yesos, pues también volví a la presa de Rasasa, porque realmente de todas las presas que tengo documentadas, quizás habrá otras, pero es la única que dentro del mismo cuerpo de presa tiene yesos. El cimiento son areniscas cementadas con yeso en pues como máximo 7% y ese mismo material, como suele ser lo que se suele hacer en presas, intentar aprovechar el material de las inmediaciones, pues también se aprovechó para el recrecimiento de 5 metros de altura, que fue la obra que Torán proyectó y supervisó y que consistió, como os digo, en el recrecimiento de la presa, que ya desde el año 1948, la primera presa que hubo, tuvo varios recrecimientos. Y los últimos 5 metros son los que se llevaron a cabo en el año, aproximadamente los años 70. Torán lo publicó en el Congreso de Montreal de 1970 y en el artículo que hay del Congreso, él contaba lo del tema de las avenidas que ya hemos oído, del Éufrates y del Tigris, del diluvio universal, y decía que, bueno, que Noé lo había hecho construyendo un barco, pero que aquí lo habíamos hecho al Spanish Way, que era to stand and fight the bullying river, que es algo así como plantarse y luchar contra el río que nos acosa. Y así fue como se llevó a cabo este proyecto y con mucho éxito. También hay otra presa cerca, en este caso en el Tigris, que está de plena actualidad. Yo ya la tenía desde el principio documentada, pero con los años pues se ha puesto todavía más de actualidad porque fue una presa que fue tomada por ISIS. Es una presa que tiene una geología muy complicada. Se construyó en el año 84 y tiene unos 110 metros de altura. Y pues en términos de erosión del cimiento, de erosión interna del cimiento, se dice que es la presa potencialmente más peligrosa del mundo. Ya los americanos
lo pusieron en diversos informes. Y el problema que tiene esta presa, pues que está construida, ahora veremos la sección tipo, sobre yesos, calizas y en una geología muy complicada, que lleva prácticamente inyectándose el cimiento para recuperar esa impermeabilidad que hemos visto que se pierde por la disolución. La llevan inyectando pues casi desde el principio, porque en el año 86, entre febrero y agosto, prácticamente se triplicó el caudal de filtración. Luego veremos en el modelo numérico lo que puede suponer esto. Y se hablaba pues de que la pérdida de masa por disolución del cimiento era del orden de 60 toneladas al día. Con lo cual se reinyectaba, y cuando hace unos pocos años la presa fue tomada por ISIS, pararon las inyecciones, se empezó a alertar del problema que podía suponer no inyectar, no impermeabilizar el cimiento. Y bueno, hace unos meses que ya están reinyectando, una empresa italiana. Y bueno, hay muchos estudios de lo que supondría la rotura de esta presa, porque aguas abajo está la ciudad de Mosul, que tiene muchos habitantes, y sería una tragedia. Esta es, como veis, la presa de Mosul, que bueno, básicamente deciros que está cimentada en margas yesíferas miocenas, pero también hay calizas, hay anhidrita, o sea que la geología es muy complicada. Y esta es una presa aguas abajo de Mosul y justo aguas arriba de la ciudad de Mosul, o sea, aguas abajo de la presa y aguas arriba de la ciudad, que se empezó a construir pues precisamente para prevenir que pudiera pasar algo en la presa de Mosul. Sin embargo, con la crisis y el resto de problemas en Irak, pues la presa, como veis ahí, se paralizó en el año 2003. De las 57 presas, pues todas son interesantes, pero pues estas dos me interesaba contarlo. Y luego existe otra presa aquí en España, que es la presa de Caspe, que por lo que os la muestro es porque en una publicación de Ángel Araoz hay unos gráficos muy interesantes sobre cómo evoluciona el caudal filtrado a lo largo del tiempo, que realmente es la base de lo que yo quería investigar, o sea, cómo se podía aumentar la filtración debido al aumento de porosidad y de permeabilidad. Entonces aquí hay unos gráficos que se ven pues en función del nivel de agua en el embalse, por supuesto, como veremos influye mucho, y luego se ve también como una vez iniciado el tratamiento de impermeabilización también, en los diversos episodios que hubo que hacerlo, pues como las filtraciones se recuperaron a niveles muy aceptables. Bueno, pasamos a lo que sería analizar desde el punto de vista teórico y de formulaciones la filtración y la disolución de un cimiento de estas características. Básicamente, pues en el modelo que yo elegí, el modelo intergranular, no el modelo por las fisuras, sino el modelo intergranular, se cumple la ley de Darcy, que básicamente es que el movimiento del agua dentro de un terreno considerado como un medio continuo, homogéneo e isótropo, se rige por esta ley, que es bastante sencilla, que es la velocidad de filtración, V, es igual a un coeficiente que se denomina coeficiente de permeabilidad, y por un por el gradiente hidráulico, que es el cociente entre la carga de agua y la longitud recorrida por la filtración. Otra relación importante es la relación entre la permeabilidad y la porosidad. Como sabéis, pues el coeficiente de permeabilidad quizás sea uno de los parámetros con más amplio rango de variabilidad en el mundo ingenieril. Y hay muchas relaciones entre permeabilidad y porosidad. Y una de las más avanzadas es la de Cohen y Karman, donde la expresión de la porosidad, del coeficiente de permeabilidad K sub 0 pues es función de la porosidad N o del índice de poros, y depende también de una relación entre el volumen y la superficie específica de los granos, que es algo así como un diámetro equivalente.
y con esta expresión se puede obtener la permeabilidad de un suelo considerado como un continuo. En cuanto a la disolución del yeso o de cualquier otro material soluble, NERS en 1904 dio esta ley que es relaciona la pérdida de masa que se produce por disolución, la pérdida de masa en el tiempo, y que es función, como veis, de una constante de disolución, para diferenciarlo de la permeabilidad, siempre vendrá como K sub D. Esta constante de disolución depende de muchos factores, como es la velocidad de filtración, los iones presentes en la disolución, la temperatura. A es el área expuesta a la disolución. Y la diferencia de la concentración de saturación respecto a la concentración que existe en el líquido es lo que realmente hace que el cimiento se disuelva. Si el terreno está saturado de agua, valga la redundancia, saturada en yeso, el agua no tiene capacidad de disolver. Es precisamente por esta diferencia de concentraciones por la que se produce la disolución. Y el exponente que va ligado a la diferencia de concentraciones, pues depende del material. Por ejemplo, en el caso de la caliza, del yeso, de la alita, que es la sal común, es el exponente 1. Sin embargo, en el caso de la anhidrita, el exponente es 2. En cuanto a los modelos de disolución del cimiento, el modelo de disolución de partículas es un modelo que ya he hablado antes, lo enunció James. Jason es pues, la referencia, es un señor que tiene 80 y tantos años, que vive cerca de Londres, y aprovechando un viaje a Londres hace un par de años, pues le mandé una publicación de pocas hojas en inglés y a una dirección de un libro que había encontrado de él, y resulta que era su estudio y seguía viviendo en la misma casa, y me recibió, y la verdad es que fue muy emocionante porque realmente lo que yo he hecho está basado en su modelo. Parece fácil aquí. James llegó a esta formulación que es la base de todo y que es está hecha a partir de un equilibrio de masas de lo que se está disolviendo dentro de un cilindro de suelo, como veis aquí, pues se obtiene esta expresión que es muy importante porque con ella se puede calcular lo que avanza, con qué velocidad avanza el frente de disolución, que como veremos es la zona donde realmente se está produciendo la disolución. O sea, si tenemos un suelo saturado con agua y saturado en yeso, esta zona no está afectada por la disolución. Cuando está entrando agua fresca, agua del embalse, agua sin ion yeso, aquí lo que se produce pues es esta zona estaría completamente disuelta ya, se produce la filtración del agua y hay una zona donde se está produciendo la disolución del yeso. Esa zona es la que se denomina frente de disolución. Y esta expresión de la velocidad del frente de disolución es lo que consiguió deducir James. Depende, como veis también, de la concentración de saturación. En el yeso, esta concentración de saturación es despreciable para porcentajes de yeso relativamente significativos, es despreciable, con lo cual esto directamente se quedaría como C sub S partido de sigma sub cero, que sería la masa de partículas solubles por unidad de volumen de suelo, y siendo V la velocidad de filtración dentro del cimiento, la velocidad de filtración del agua. Entonces, si pasamos de ese modelo de un cilindro de suelo a lo que está ocurriendo en la filtración de un cimiento bajo el cuerpo de presa, pues veremos que hay una zona que una vez que se está produciendo la disolución ya se ha quedado sin partículas solubles. El frente de disolución, que para el yeso y para las velocidades que estamos hablando de régimen laminar, es despreciable respecto al resto de factores geométricos, o sea, prácticamente es una línea que separa la zona no afectada por la disolución. Este frente, como veremos, va avanzando por debajo del cimiento. Y ya James, para algunas presas que él también estudió, pues daba un orden de magnitud del tiempo que tardaría
en llegar ese frente de disolución aguas abajo del elemento impermeable de la presa, suponiendo que la velocidad de ese frente es constante. Os adelanto un poco, yo lo que he intentado es pensar, esa velocidad realmente no es constante, puesto que la permeabilidad va acelerando ese proceso y en realidad ese tiempo se acorta porque se va acelerando el proceso entre la filtración y la disolución. Pero este tiempo ya es un orden de magnitud para saber en cuántos años puede llegar el frente de disolución a aguas abajo. Pasamos entonces con las fórmulas que hemos visto. Lo que se hizo fue hacer un modelo numérico y un programa que denominamos disolución 2D. Aquí fui ayudada por Luis Medina para hacer el programa en Visual Basic. Y bueno, luego el siguiente apartado, el siguiente subapartado, veremos la modelación de los ensayos para comprobar cómo funciona este modelo numérico. Tenemos entonces el avance del frente de disolución en el modelo de partículas dado por James, como vemos esta expresión bastante sencilla. Tenemos la relación de permeabilidad-porosidad de Cochen y Karman y hacemos una hipótesis que es que si la porosidad después de la disolución, si todo el material que es susceptible de disolverse, que es un porcentaje que existe dentro del suelo, pasa a aumentar la porosidad, que no es del todo verdad porque la porosidad efectiva al 100% no la alcanzará, pero si todo ese porcentaje de yeso pasara a aumentar la porosidad efectiva y el resto de parámetros no cambiara significativamente, entonces podríamos obtener cómo es el aumento de permeabilidad en función de la permeabilidad inicial y de la porosidad inicial. Y también de la porosidad tras la disolución, que en este caso pues es la inicial, como decimos, más el porcentaje de yeso. Entonces tendríamos aquí la relación entre el porcentaje de yeso con el aumento de la permeabilidad debido a la disolución. Y tenemos también, simplemente representando estas fórmulas en una gráfica, tenemos que si representamos el porcentaje de yeso y representamos cómo es ese aumento de la permeabilidad del material debido a la disolución, pues efectivamente cuando tenemos más yeso la permeabilidad aumenta mucho más. Sin embargo, si también representamos lo que supone el avance del frente de disolución en función de la velocidad de filtración, en este caso es al revés. Cuando tenemos más yeso, le cuesta más, por así decir, al frente avanzar porque tiene más partículas que disolver. Entonces, esto que es totalmente lógico, pues hace que realmente sea un fenómeno donde los dos parámetros fundamentales pues son contrapuestos en función del porcentaje de yeso, que es uno de los parámetros que más van a definir al cimiento. Entonces, el programa disolución 2D básicamente lo que hace es realizar un cálculo del avance del frente de disolución por iteraciones, llamando a un programa de cálculo de redes de filtración, que hay muchos, en este caso es el FastSeed, que lo que realmente este programa hace es obtener el campo de velocidades. A partir de ese campo de velocidades es donde ya se puede aplicar el cálculo para el avance del frente de disolución. Como decía antes, se acepta que la longitud, o más bien el espesor del frente de disolución es despreciable para el caso del cimiento yesífero, por lo que se simplifica el proceso. Para otros cimientos solubles, no. Este es un esquema del programa, con los datos que hay que introducir, que es básicamente un análisis iterativo en el tiempo de lo que sería un cálculo normal de filtraciones. Lo que pasa es que en cada uno de los instantes se va cambiando la permeabilidad de algunos elementos. Esto es lo que se hace en el programa disolución 2D. Empezamos con, esto sería la presa, aquí estaría el agua del embalse y tendríamos unos nudos al inicio donde se calcularían las velocidades iniciales y esquemáticamente pues el frente de disolución tendría este aspecto para un paso de tiempo determinado. Los elementos que quedan dentro de este frente de disolución en el siguiente paso
se cambiaría la permeabilidad a una permeabilidad de después de la disolución y se llamaría de nuevo al programa para calcular otro paso de tiempo. Resumiendo, el programa de disolución 2D y el modelo numérico realmente que lo soporta es válido para régimen laminar, como hemos visto, para flujo intergranular, donde el modelo de disolución que vale es el de las partículas. No tiene en cuenta el efecto mecánico de la disolución porque el porcentaje de yeso que vamos a estudiar es moderado y, como veremos también, en el caso de que haya compactación quedaría en el aspecto de las filtraciones del lado de la seguridad. Y fundamentalmente serán terrenos donde el flujo de agua se realiza a través del material y no por las fisuras, como hemos visto. Podrían ser pues, lutitas yesíferas, areniscas, conglomerados cementados con yesos, margas con vetas de poco espesor de yeso, etc. La modelación mediante ensayos pues, la realicé primeramente en el laboratorio de geotecnia de la Escuela de Caminos y luego pasé al laboratorio de geotecnia del CEDES. También empecé primero con sal, porque como ahora veremos el proceso era mucho más rápido, aunque luego cambié a bicarbonato sódico. Y este es básicamente el permeámetro. Es un cilindro de suelo donde se introduce una carga de agua por medio de este depósito y por aquí arriba se va midiendo el caudal filtrado. O sea, muy sencillo. Estos son los materiales que se usaron en los ensayos. Es una arena que está muy estudiada, que me la suministraron en el CEDES. Bicarbonato sódico comercial, que era de un tamaño parecido de grano al de la arena. Y también hay un ensayo que hice con yeso natural, a un 75% de pureza. Como veis aquí, En la misma relación que hemos visto de aumento, o sea, de la relación del avance del frente de disolución en función de la velocidad de filtración, el yeso pues tiene unas velocidades muy pequeñas. Sin embargo, por ejemplo, el bicarbonato, que es como su solubilidad es como 40 veces la del yeso es 2,5 gramos por litro. Pues el bicarbonato es 40 veces más, pues claro, el proceso era mucho más rápido. Y la sal común todavía mucho más, son los puntos rojos. Eso me permitía poder realizar cada ensayo de bicarbonato en una tarde. Aproximadamente me duraban 4 horas los ensayos. El de yeso me duró varios días con los inconvenientes que eso suponía, porque bueno, ahora os iré contando un poco de los ensayos. Estos son los ensayos que realicé con el permeámetro. Y como veis aquí, pues hay diversos porcentajes. Por ejemplo, del orden de 10 hice 4 ensayos, del orden del 12 otros 4. Llegué hasta un 29% de yeso en proporción con la arena. Y de estos ensayos, pues ahí tenéis todos los parámetros que definen el proceso, pues de carga de agua que hemos visto, longitud de la muestra, y a partir de ahí se obtuvieron en los resultados. También aquí aparece un parámetro que se llama factor de aceleración, que os adelanto porque se va a usar bastante luego. Ese factor de aceleración es el tiempo que tardaría en llegar el frente de disolución, considerando la fórmula simplificada que no tiene en cuenta el aumento de la permeabilidad, y el tiempo que realmente tarda. Ese factor de aceleración lo que intenta tener en cuenta es lo que os comentaba del aceleramiento del proceso que se produce porque el aumento de filtración, el aumento de permeabilidad va aumentando la velocidad de la filtración y por tanto del frente. Este factor de aceleración se puede hacer un número rápido de cómo supone cómo se traduce en términos de permeabilidad. Son capas en las que, según veremos, según va aumentando la filtración, se pueden ir haciendo unas capas con ya un valor de permeabilidad tras la disolución, y este factor de disolución pues se deduce que tiene esta fórmula, que como veis no depende del material, es muy importante. Así como U partido por V sí que depende del material,
el aumento de permeabilidad respecto a la permeabilidad inicial, que vimos que era el otro de los parámetros importantes en la gráfica, ese no depende del material y el factor de aceleración tampoco. Aquí veis, por ejemplo, para los ensayos realizados, pues este entre un 0 y un 35%, pues veis más o menos de qué orden es. Varía entre 1 y 2. Por supuesto, a más porcentaje de material soluble, mayor factor de aceleración. Bueno, aquí veis una hoja de las que tomaba de los ensayos. Yo básicamente iba midiendo el tiempo y el caudal, el volumen que salía y el tiempo, sacaba el caudal y también pesaba el agua según iba saliendo, puesto que eso también me daba idea, como la solubilidad del bicarbonato sódico es tan grande, al pesar el agua sabía cuándo estaba saliendo agua saturada con yeso y cuando ya empezaba el agua a pesar 1000, pues ya era cuando era agua limpia. Entonces, de esa forma también conseguía saber cuándo acababa la disolución, que por otra parte se veía muy fácilmente porque esto era lo que realmente hacía el caudal en función del tiempo. Empezaba a aumentar y cuando ya se producía la disolución de todo el bicarbonato que había en la mezcla, ese caudal se estabilizaba. Y lo que os decía, pues igualmente también de medir la masa como peso de agua. Que por otra parte, eso también me dio un problema añadido. Y que este es un efecto de lo que tuve que hacer para poder simular que el agua inicial con el que yo saturaba la muestra era agua saturada de yeso. Primero metía agua saturada de yeso y cuando empezaba a producirse el proceso de disolución era cuando yo empezaba a meter el agua del grifo directamente. Y esta, pues, lo que os comentaba de la ventaja de haber usado bicarbonato sódico, efectivamente reduje mucho los tiempos, pero me obligó a hacer una corrección porque como el agua con bicarbonato pesa más, cuando entraba el agua limpia, primero tenía que vencer ese peso. Entonces, eso hice una corrección mediante unos ensayos que hice solo con arena. En ese caso, no debía disolverse nada y debería haber sido un caudal constante. Con esa corrección fue con lo que hice lo asumí para el resto de los ensayos. Luego lo modelicé con el programa. Como veis aquí, el agua está entrando por aquí. Este es el avance del frente de disolución, que veis que es la zona verde. Según va pasando el tiempo, llega a disolverse todo. Esto es que realmente, pues para que pudiera hacerlo en unas horas razonables, pues ponía mitad de yeso y mitad de material soluble con yeso. Y luego, reproduciéndolo con el modelo, pues se podía validar de igual forma. Aquí paso rápidamente pues, por diversos ensayos. Esto es lo calculado con el programa. Y esto en azul pues, es lo que se medía en el ensayo. Esto es para un 10%, para un 13%. Para un 18%. Había veces, pues como veis, que se quedaba parado el ensayo porque se formaban burbujas de agua debido a que al recuperar ese espacio del material que se disolvía se empezaban a formar algunas burbujas y había que estar intentando sacarlas. A veces se paraba, pero al final pues conseguí completar bastantes. Este hasta un 22% de yeso y este incluso hasta un 29% de yeso, donde realmente se vio que había un efecto importante de la compactación, ya que era un material puro granular, y yo puse la muestra aquí al inicio y la muestra al final acabó aquí. Eso en realidad en lo que se traduce es que en la curva teórica, pues teóricamente, o sea, por la compactación, pues se produce una reducción del caudal máximo filtrado, con lo cual queda del lado de la seguridad en el aspecto de los caudales filtrados. Este es el ensayo con yeso, que me llevó varios días, se paró bastante y fue bastante problemático, pero bueno, no ajusta tan bien como los otros por todos esos motivos, pero se ve totalmente la tendencia y el caudal máximo
que se alcanzó bastante parecido al teórico. Al final los ensayos pues, confirmaron lo lógico, que es que la disolución aumentaba la permeabilidad del suelo y por tanto el caudal de filtración, que todo el material soluble incrementa la porosidad efectiva al disolverse, si bien existe compactación en porcentajes altos, esto en el material que estaba ensayando, que era arena, en un cimiento normal pues, de una presa habría que hacer ensayos, pero no sería exactamente lo mismo. A pesar de que los ensayos se realizaron con yeso, son válidos para las hipótesis y se han validado también para el yeso. Se ha comprobado la validez del modelo de disolución de partículas de James, puesto que el programa tiene en cuenta el avance del frente de disolución que él dedujo. Al aumentar la permeabilidad, la velocidad de avance del frente no es constante y el proceso se acelera. Y como se ha adelantado antes, el factor de aceleración no depende del material y es mayor si el porcentaje aumenta. Y finalmente, pues decir que los ensayos validaron la metodología y el programa. Entonces, una vez validado el programa y la metodología, pues el objetivo era fijar criterios de diseño para presas con este tipo de cimiento, para lo cual se hizo una campaña de experimentación numérica, veremos conclusiones de la campaña, unas formulaciones, que es lo último en lo que he trabajado, para los parámetros más representativos, tenerlos en fórmula, que sean más fáciles de obtener sin tener que usar el programa, y finalmente los criterios de diseño, veremos un ejemplo de aplicación para un caso teórico. El análisis de los parámetros, pues veis aquí más o menos los parámetros que intervienen, que son relativos al terreno, al modelo de malla de elementos finitos, a la presa y al coeficiente de disolución que hemos visto. Básicamente los que se han variado son estos, o sea, la permeabilidad inicial se ha fijado de la capa yesífera, y lo que se ha variado ha sido porcentajes de yeso de esa capa, espesor de esa capa y tipologías. La presa se ha calculado para 50 metros. Tanto fijar la permeabilidad inicial como fijar la altura, dado que luego se ha hecho un estudio adimensional de parámetros, ha permitido sacar gráficos y abacos para otras alturas y para otras permeabilidades iniciales. Y lo tercero que se ha variado, como os decía, es la sección tipo. Aquí veis pues, las secciones tipo que se han considerado, presas homogéneas con pantalla, zonificada, con tapiz, con pantalla centrada, varias tipologías que se podían modelizar. Con lo cual, pues esos son los datos de partida y había unos parámetros que realmente se han definido con este estudio y que son unos parámetros que se denominan caudal de llegada aguas abajo, que es cuando el frente de disolución llega aguas abajo del elemento impermeable, en este caso una presa homogénea, y el tiempo de llegada correspondiente a ese caudal. Cuando ese recinto que supone el frente de disolución, que veis en azul, se completa, eso es normalmente, según los casos, es cuando se produce el caudal máximo filtrado respecto al inicial. Y ese caudal se llama caudal máximo, se ha denominado caudal máximo y el tiempo correspondiente tiempo máximo. Aquí lo veis en un ejemplo particular, una presa homogénea sin pantalla que se ha calculado con una capa de yesífera de espesor muy grande en comparado con la altura de la presa, 3 veces la altura de la presa, o sea, prácticamente infinita en relación a la altura de la presa. Y esto es lo que sucede en un cálculo. Según va pasando el tiempo, el caudal inicial va aumentando. Cerca de llegar aguas abajo aumenta de una forma muy rápida, es este caudal de llegada aguas abajo, sigue aumentando hasta completar todo el recinto de disolución bajo la presa hasta llegar al caudal máximo y a partir de ahí depende de las tipologías pero prácticamente ya no aumenta demasiado. Aquí también veis representado el tiempo u constante que hemos llamado, que es cuando no se considera que hay aumento de permeabilidad y es un número que se puede hacer a primera vista, pero que realmente estaría del lado de la inseguridad, porque es mayor que el que realmente ocurre, que sería el tiempo de llegada aguas abajo y el factor de aceleración correspondiente. Como decía, se ha hecho un estudio adimensional de los parámetros fundamentales, que es la altura, el coeficiente de impermeabilidad y la constante de saturación del material. Se han calculado 140 casos
de presas que combinan tres espesores de capa yesífera, cinco porcentajes de yeso y las secciones tipo que veis aquí. Con lo cual, esa combinación entre tipología de presa y espesor de capa yesífera se ha denominado modelo geométrico y hay 28 por cada uno de los cinco porcentajes. Cuando veremos los resultados, los vemos desde el punto de vista de tipos de cimiento, lo que combinamos es porcentaje de yeso con espesor de capa yesífera. Y en ese caso, lo que podemos hacer es comparar tipologías de presa. Es dos formas de ver un poco los resultados. Aquí veis un ejemplo de presa homogénea, presa zonificada, con tapiz, con pantalla. En este caso particular era para una capa yesífera del orden de la altura de la presa y una capa impermeable por debajo de la capa yesífera. Como resultados de la campaña de experimentación numérica, veremos los resultados de un ejemplo de cálculo para ver cómo avanza el frente y solución. Veremos los resultados para analizar los parámetros según los 28 modelos geométricos de presa y cimentación. Veremos resultados del factor de aceleración y los resultados para comparar secciones tipo en función de los 15 tipos de cimiento. Este es el cálculo de una presa homogénea con un 10% de yeso y aquí podéis ver abajo el tiempo de cálculo y se va viendo cómo el frente de disolución va cada vez implicando más elementos en la cimentación hasta llegar aguas abajo. Ahí sigue aumentando, pero ya mucho menos. Entonces, en cuanto a los resultados para analizar los parámetros, como os he comentado, pues partiendo de una presa de 50 metros de altura y de una permeabilidad de 10 a la menos 5 metros por segundo, que son 315 metros año, y fijando el resto de permeabilidad de los materiales, que son permeabilidades usuales para una presa de cada una de las características, pues el único parámetro que luego también volveré sobre él es el cimiento 10 a la menos 5 y el cimiento impermeable por debajo del yesífero del orden de 3 órdenes de magnitud más impermeable. Entonces, para todos los cálculos realizados se han obtenido gráficos que relacionan, en este caso, como es para una altura determinada y una permeabilidad determinada, hay gráficos que son evolución del caudal en función del tiempo y evolución del aumento del caudal en función del tiempo y luego los parámetros más importantes definidos como caudal de llegada aguas abajo y caudal máximo y los tiempos correspondientes. Y luego, gracias al estudio dimensional de parámetros, se han sacado gráficos para cualquier altura de presa y para cualquier permeabilidad inicial, siempre que se cumpla una relación de permeabilidad entre los materiales parecida a la que hay. Si no se cumple, pues realmente habría que hacer un cálculo nuevo con el programa. Estos son los gráficos adimensionales que se pueden obtener en función, sobre todo, del porcentaje de yeso que vamos a ver cómo influye en todos los resultados. Este es el ejemplo de los gráficos que se han obtenido para la misma presa que hemos visto antes, el avance del frente de disolución. Y estos son la evolución en el tiempo del caudal filtrado. Como veis aquí, pues en función del porcentaje de yeso, pues tenemos una curva. Como veis también, donde realmente se producen los aumentos más grandes de caudal son para porcentajes de yeso mayor, pero se produce en unos tiempos mucho más lejanos que, por ejemplo, para un 10%. Eso ya lo veíamos venir con el análisis de los parámetros fundamentales en la gráfica primera que vimos. Aquí lo podéis ver también en escala logarítmica, como son la forma de estas curvas. Esto es lo mismo, pero en función del caudal inicial, por ejemplo, para un 20% de yeso, que sería el azul, pues vemos que se está multiplicando por 10, más o menos, una vez que se ha alcanzado aguas abajo. ¿Perdón? ¿5? Vale. Bueno, estos son todos los gráficos que,
que os puedo enseñar para una presa determinada y que voy a pasar rápidamente para intentar deciros las conclusiones más importantes de este tipo de gráficos. Factor de aceleración. También en forma de tablas, pues están todos los cálculos para que se pueda usar, aunque no se tenga el programa, con los parámetros adimensionales. Pasando a la forma de comparar secciones tipo, tenemos los 15 tipos de cimientos, que es combinación de porcentaje y de espesor. Los parámetros adimensionales de tiempo y caudal permiten representar gráficas de este tipo, tiempo adimensional, caudal adimensional, y aquí vemos cómo están todas las tipologías calculadas, y tanto para el caudal adimensional como el aumento de caudal respecto al inicial, que también es adimensional. Esto está hecho para todas las combinaciones. Por ejemplo, aquí hay un 20% de yeso y una capa de espesor 3, pues este sería su gráfico. Está así para los 15 tipos. Y en ello se puede comparar las secciones tipo. Las conclusiones de la campaña de experimentación, pues se han visto la influencia de los parámetros, como son el porcentaje, el espesor, la sección tipo, la relación de permeabilidades. Y lo más importante, se han fijado criterios para elegir entre diversas secciones tipo. Esos criterios, pues, se pueden hacer fijando un tiempo en el que se deba cumplir que el caudal no aumente respecto al inicial un valor X, o decir que no se pase de un caudal máximo en un tiempo. Para ello hay una publicación de Juan Carlos de Cea que da un orden de magnitud de caudales filtrados según la cimentación, que pueden servir como al proyectista como un orden de magnitud, o el propio que el proyectista fije. O también otra forma, que es limitar el avance del frente en el cimiento en un tiempo fijado a priori. Por ejemplo, que no llegue a, si es una presa con tapiz, pues que no llegue al núcleo de la presa. Eso también se puede hacer el cálculo y limitar ese avance hasta ese punto. Entonces, en cuanto a los parámetros, pues voy a pasar rápido. La evolución, como hemos visto, es más en función del porcentaje del yeso. Para cualquier sección tipo es más rápida pero menos adversa si el porcentaje de yeso es menor. Eso lo hemos visto en la gráfica que os he enseñado y que viene precisamente de esta forma contrapuesta en las curvas de iniciales. La relación entre el porcentaje del yeso y el tiempo de llegada aguas abajo es prácticamente lineal entre porcentajes del 10 y del 15 del 10 y del 40%. Tanto para el tiempo de llegada aguas abajo como para el tiempo máximo. La relación entre el porcentaje del yeso y el caudal de llegada aguas abajo depende de la sección tipo. Eso es muy interesante desde el punto de vista del proyectista, porque realmente el resto de datos los tenemos fijados, pero aquí es donde realmente se puede actuar. De forma que vemos que ese aumento del caudal, por ejemplo, en una presa sin pantalla o en una presa sin empotrar en una capa impermeable por debajo de la yesífera, pues ese crecimiento es exponencial. Sin embargo, si realmente se empotra en una capa más impermeable, como se hizo, por ejemplo, en la presa de Ras Asa en Irak, pues ese crecimiento es logarítmico. O sea, de un crecimiento así exponencial podemos pasar a un crecimiento logarítmico. Es fundamental. La forma de avance respecto a la extensión de la forma de avance también, pues, es más extendida si el porcentaje es menor. Respecto al espesor, pues también se pueden ver diferencias en función del espesor de la capa. Se ve que el incremento de los caudales filtrados es menor, pero el avance es más rápido. Y en función del tipo de presa, pues realmente se puede ver que los gráficos que os he enseñado antes están ordenados por el caudal filtrado al inicio, lo cual es muy interesante. Lo que pasa es que eso no implica que luego el caudal máximo no sea mayor. Están ordenados por caudales iniciales, pero no implica que luego pueda ser mayor en una sección, viéndolo en esos gráficos. La efectividad de la pantalla es prácticamente total para controlar la disolución, como hemos visto, si realmente empotra en otra capa impermeable. Y aquí vemos precisamente, estos son unos casos de pantalla empotrada
Como veis aquí, el aumento de caudal es súper pequeño comparado con el resto de tipologías que no tienen pantalla cimentada en la capa por debajo de la yesífera. También hay resultados gráficos, podéis ver, para comparar tapiz y pantalla en cuanto a los caudales y en cuanto a los tiempos. Y bueno, es simplemente hacer un... estos abacos se pueden utilizar, pero como decía, los gráficos y los abacos, siempre que no sea una diferencia muy distinta. Por ejemplo, la diferencia de 3 órdenes de magnitud entre la capa yesífera y la no yesífera es entre 3 órdenes de magnitud y 2, no hay mucha diferencia. Sin embargo, ya si vamos a otros órdenes de magnitud de diferencia entre las caras de los materiales, sí que puede llegar a ser diferente y entonces sí que hay que hacer un cálculo con el programa. En general, si se plantea estudiar una cerrada donde se están yesos para ubicar una presa, habrá que hacer el procedimiento de cálculo de un caso concreto donde se definirán los parámetros y se hará el cálculo con el programa y se verán todos los resultados y se podrá comparar para las tipologías que se analicen, que dependerá del sitio también, por supuesto, y se han analizado la influencia de los parámetros y también se ha visto que existe un límite superior para ese aumento del caudal máximo en función del caudal inicial para todos los modelos geométricos, que se ve aquí muy, muy bien, y que este valor máximo precisamente es la fórmula teórica del aumento de la permeabilidad en el tiempo. Y el que más se acerca, el caso que más se acerca, es el caso que más se parece al teórico, que sería una presa homogénea con un espesor de capa de yeso del orden de 0,2 veces la altura, donde realmente ahí sí que es prácticamente un cilindro de suelo donde se está produciendo la disolución y la filtración. Y por eso se parece tanto. La efectividad de la pantalla ya lo hemos visto. Y luego lo del factor de aceleración, que es un parámetro que evalúa el efecto del cambio de la permeabilidad debido a la disolución en el avance del frente. También hemos visto que el proceso se va acelerando y que gracias a este factor se puede investigar el efecto, que no depende del material, pero sí de la sección tipo de la presa. Por lo tanto, también cuando los valores del factor son más bajos, se produce un mayor también control de la disolución. Aquí se ve también en los casos de con pantalla y sin pantalla cómo son los valores del coeficiente del factor de aceleración. Finalmente, esto ya es muy rápido, si no se usara el programa, se podría hacer un cálculo por cualquier programa de redes de filtración para sacar para una presa determinada el caudal inicial. Y a partir de él se podría obtener la relación entre un espesor medio y una longitud media, que lo que intenta representar es la diferencia entre que el caso de una cimentación bajo una presa no es un cilindro perfecto, ¿no? Entonces, con eso se ha definido otro factor, que es el factor de forma, que sería la relación entre las longitudes teóricas del elemento impermeable, la longitud mínima, y también el espesor de la capa, en función, o sea, dividido por esta relación, el inverso de esta relación. Esto realmente permite, por medio de estas formulaciones que están obtenidas basadas en las relaciones anteriores, simplemente incluyendo el factor de forma en el aumento de caudales y en el factor de aceleración, se permiten obtener por formulaciones, igual que por abacos, pues con un ajuste, un orden de magnitud de esos parámetros fundamentales que nos permitirían comparar 2 presas de las que no tenemos la curva, porque no hemos pasado el programa, pero sí tendremos los valores fundamentales. Y ya sí que termino. Con un ejemplo de aplicación, donde tenemos un porcentaje de yeso de, por ejemplo, de un 10%, un espesor grande comparado con la altura de presa y una permeabilidad que no es la inicial y una presa de 30 metros de altura. Entonces, en ese caso, podemos aplicar un criterio que hemos dicho anteriormente,
que queremos limitar el caudal filtrado en un tiempo determinado, en este caso 200 años, a 3.000 metros cúbicos por año. Y podemos hacer una cosa, podemos entrar con el tiempo adimensional correspondiente a esos parámetros y con el caudal adimensional correspondiente a estos parámetros y estaríamos en este punto. Todas las tipologías que están por aquí delante no cumplirían ese criterio y las que están por aquí detrás son tipologías que cumplirían el criterio que hemos fijado. Por tanto, bueno, las conclusiones finales es lo que os he ido contando. Entonces, simplemente, si me permitís, quería dedicar este trabajo a Jesús Granel. Jesús ha sido mi maestro durante 21 años y ha conseguido que su empresa sea una familia en la que le entregaba su esfuerzo y su cariño como un padre. Y en realidad, bueno, él está en la presa de la Loteta, que es la primera que os puse al inicio. En realidad, todos los trabajos que he tenido la suerte de desarrollar a su lado están dedicados a él, ya que siempre me ha transmitido la ilusión que él tenía por la ingeniería hidráulica y por las presas en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Siento haberte acelerado un poco al final. Pero bueno, lo que sí ha quedado claro es que el proyecto presentado por Carmen Baena es muy merecedor del Premio Torroja y una de las circunstancias que se tuvieron, una de las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el jurado, aparte de que el trabajo es fenomenal, pues es el hecho de que es una innovación aplicable internacionalmente a países en donde hay cualquier tipo de yesos. Entonces eso vuelve a la idea de la internacionalización de la tecnología española. Quiero añadir que en el jurado estuvo compuesto por Liana Ardiles, directora general del agua, y los miembros de Spancol, Arturo Gil, Alfredo Granados y Fernando Girón, y el director de la Escuela de Caminos de Madrid, Francisco Martín Carrasco. Hubo 5 candidaturas, muy buenas las 5, y por unanimidad, como he dicho antes, salió elegida esta, por además esa componente internacional de exportación posible de tecnología. Quiero aprovechar también, porque en la entrega del premio estaba previsto que estuviera Carlos Granel, que es hijo de Jesús Granel. Hemos visto, Jesús Granel ha fallecido pues ahora después del verano, muy recientemente, y habíamos hablado con Carlos Granel, que es el que dirige ahora la empresa Jesús Granel Ingenieros Consultores, para que dijera unas palabras en este acto, pero resulta que Carlos Granel pues no puede estar porque hoy operaba de su madre, o sea que entonces pues le ha sido imposible, y Carmen Baena pues como veis ha hecho lo que ha podido porque se emocionaba, pero realmente pues es un ingeniero de presas de los más notables de España en los últimos años. Terminó la carrera en 1969 y trabajó en Intexa y luego ya con su propia empresa consultora, y la presa de Castrovido, que yo he proyectado como la última que se está construyendo, pues es proyecto de Jesús Granel. Así que también hacemos un pequeño homenaje a Jesús Granel y que reiteraremos en otra jornada que tenemos prevista para principio del año, la jornada anual de Spancol para los grandes ingenieros hidráulicos a los que queremos homenajear, además de Torán. Y ahora pasamos a un coloquio abierto que va a moderar Clemente Prieto, de Spancol. Así que, Clemente, esto está abierto a todo el mundo, a la participación, incluida la familia, que ha hablado con Pala de que luego nos dirá unas palabras. Thank you.
Fernando, no. Sí, Fernando. Buenos días. Vamos regular tirando a bastante mal, pero bueno. Los señores ilustrísimos que me acompañan están muy relacionados personalmente con José Torán desde el punto de vista profesional. Y yo lo que quería aportar, pues un poco fijándome en la rama materna de José Torán. La rama materna era, como sabéis, especialmente los familiares, Consuelo Peláez. Y ese apellido Peláez de Consuelo, pues es el mismo que tenía mi suegro Tomás Ramón Peláez. O sea, yo tengo una relación política con la rama materna de José. Entonces, el apellido Peláez, para los que no conozcáis, procede a corto plazo, en los últimos 500 años, de Cervera del Río Alhama. Más antiguamente se supone, eso ya os contaré dónde se dijo, una cosa un poco de tono épico, legendario, que procede de Asturias, en el sentido de que Peláez sería hijo de Pelayo. Eso, esto ya parece ya es la pata del caballo del Cid o algo así, pero bueno, vamos a darlo por bueno. Y desde luego en Cervera está documentado desde 1600 el apellido Peláez de la rama de Consuelo Peláez. Ha habido ilustrísimos Peláez, por ejemplo, el primero José Torán, evidentemente, a quien dedicamos la jornada. Quiero citar a Ángel Madroñero Peláez, que fue director general del Banco de España y falleció hace 5 o 6 años, yo le conocí bastante. Su hermano Ramón Madroñero Peláez, que fue un alto cargo en el CSIC como investigador científico, llegó a ser pues, el académico más joven de la Real Academia de Farmacia. Él era químico de profesión y fue un investigador de primera magnitud. Incluso, ya en el colmo de los colmos, pues hay un candidato inminente a Beato, el Juan Gabriel Peláez, que es un sacerdote que murió durante la Guerra Civil, fusilado, y entonces en algún momento entrará en las tantas estas de beatificaciones que está haciendo el Vaticano de lo que llaman mártires del siglo XX. O sea, como veis, la familia Peláez, a la que de forma por la línea materna pertenecía José Torán, pues tiene de todo. Mi propio suegro, si me permitís, pues fue un notable empresario de la industria de la alimentación animal, etc. Entre estos Peláez hubo un tal Francisco Gil Peláez, que fue párroco en la iglesia de Cristo Rey, en la parroquia de Cristo Rey, que era un liturgista de primer nivel dentro de la diócesis de Madrid y que organizó el año 1976, concretamente en octubre del 76, que por lo que he visto yo no sabía, fue el año del fallecimiento de Leonor, de la mujer de José, pues organizó en Cervera del Río Alhama lo que él llamó la primandad Peláez, porque como no había hermanos, eran casi todos primos, de hecho eran hijos de hijas, o sea, eran de segundo apellido Peláez la mayoría, pues organizó la primandad Peláez, a la que yo pues tuve la fortuna de asistir como, podríamos decir, caballero cadete aspirante, porque yo era novio de la que hoy es mi mujer, entonces, bueno, asistí allí. El año 76 es el año que yo acabé la carrera de caminos, o sea que era bastante pipiolo y me dediqué pues a ver, recuerdo poco de aquellos días, salvo a las personas que ya conocía de antes. No asistió José, supongo por causas evidentes, el fallecimiento de su mujer, que no sé exactamente en qué mes se produjo, pero sí estuvieron sus hermanos Enrique y Juan Jesús. Estuvieron allí con familiares que igual alguno pues está aquí presente, no lo sé. Entonces, quería acabar con una anécdota de otra miembro de esta saga Peláez, que era Carmen Remón Peláez, que era también prima segunda, lo mismo que mi suegro, de José Torán Peláez, que esta sí tuvo bastante relación con José. Y se refería a él siempre como mi primo José Torán Peláez, con gran reverencia y admiración. Y entonces, en cierta ocasión, esta señora, que al saber que yo era de camino, estaba todo el día hablándome de su primo, todo José Torán y tal,
pues me dijo, refiriéndose a no sé qué persona, me dice, no, pues ese chico es ingeniero y tal, esto lo puedo contar aquí en el Colegio Camino, fuera no. Dice, ese chico es ingeniero, dice, pero es ingeniero normal, no es de caminos. Entonces yo luego pensé, durante tiempo, dándole vueltas al tema, esta anécdota, pues que la relación que ella había tenido con una persona tan extraordinaria y tan fuera de lo normal, en el mejor sentido, como José Torán, pues le había llevado a dividir la totalidad de ingenieros del universo, no solo de España, en dos clases, o sea, los normales, donde estaban todos, todos, y los de caminos, que eran una gente especial. Bueno, pues esto es lo que quería contar como aportación un poco lateral, pero bueno, no deja de ser de la familia de la madre de José Torán, o sea, yo creo que hacía el caso. Y ahora pues cedo la palabra a el que queráis de los dos, que tenga algo que decir, y al público en general, para, esto para lo que queráis. Esto funciona, ¿no? Sí. Bueno, vaya por delante que esto es una encerrona de mi amigo Pepe Polimón, que se aprovecha de que, además de ser compañero mío de promoción, es compañero mío de tienda de campaña en la granja donde hacíamos aquellas cosas que decía que se llamaba instrucción prelimitar superior, nada menos. Salíamos alféreces, por lo menos. Bueno, dicho eso, y aprovechando lo que tú has dicho, me acabo de enterar que el bisabuelo de Torán se llamaba Herreras de segundo apellido. No tenía yo ninguna idea, y seguro que él tampoco, porque si no me lo hubiera dicho 40 veces, que era el segundo, claro. Bueno, dicho esto, y teniendo en cuenta que se ha hablado tanto y se ha dicho y se ha escrito, y yo voy a decir una cosa, que se ha hablado de túneles, de riegos, de presas, de puertos, de todo esto. Yo voy a decir una cosa que yo creo que Ángel del Campo también la pone en su libro, pero que seguramente conocéis mucho menos vosotros, que es la relación de Torán con un proyecto gigantesco del petróleo. Cuando nosotros estábamos en Irak, llegó a la conclusión de que la British Petroleum no había cumplido lo que tenía que cumplir para extraer el petróleo y acabó la concesión. Entonces los iraquíes decidieron hacer un oleoducto desde los campos de Rumaila al puerto de Fao, que son unos 300 kilómetros, por unos terrenos geotécnicamente complicados, y entonces las compañías, grandes compañías americanas y tal, que se presentaran al concurso, preguntaron quién podía hacer, quién sabía de aquellas cosas en Irak. Y entonces en el ministerio le dirigieron a Torán. Bueno, Torán y Spango, que nos llamábamos nosotros, Spanish Consultant Engineers. Y entonces estos vinieron y eso acabó, después de hablar con unos y con otros, al final acabó con que Torán decidió que él se iba a presentar al concurso con el INI, que en aquel momento lo presidía, yo creo que era Martínez Cattaneo, nuestro compañero Martínez Cattaneo. Bueno, pues el día nos presentamos y se nos ocurrió, claro, el problema era que en 300 kilómetros de tubería son un montón de tubería, que evidentemente no había en Irak, y que, por lo tanto, el transporte en barco era un capítulo muy importante. Entonces, lo que se nos ocurrió es que, bueno, pues vamos a hacer, en lugar de llevar un mismo diámetro, pues vamos a llevar tres, uno dentro de otro, con lo cual disminuíamos el coste del transporte a un tercio. Además, me acuerdo que me parece que la empresa era una empresa española que se llamaba Edisol, me parece recordar, que también estaba dirigida por un compañero nuestro, no me acuerdo quién. Bueno, total, que ganamos el concurso. Entonces, pues bueno, pues había que firmar el contrato. Entonces vinieron los ingenieros iraquíes aquí a hacer el contrato a Pedro de Valdivia, y yo le dije a Torán, bueno, pues nada, porque los abogados que hablen con estos para hacer el contrato. Y me dijo, pero tú no sabes que los contratos los hacen los ingenieros. Los abogados lo que hacen después es poner unas palabras ahí para que no lo entienda nadie, pero quien tiene que saber cómo se hace un contrato son los ingenieros. Bueno, total, que se firmó el contrato, bueno, se iba a firmar, y nos citaron en el Ministerio de Industria en Irak con el ministro de Industria. He estado allí para ir a firmar, estaba Rodríguez Paradinas, me parece que era quien estaba de por el parte del INI. El ministro dijo un momento, perdón un momento, es que me llama el primer ministro, el primer ministro, que era un tal Taher Yahya, estaba en Moscú en ese momento y acababa de firmar un contrato un acuerdo Rusia con Irak,
mediante el cual Rusia le daba protección y le daba armas y no sé qué, y a cambio le pidió precisamente ese contrato, la construcción del oleoducto, que no sé si lo han llegado a hacer los rusos, no lo sé. Bueno, entonces, lo siento mucho, pero claro, el primer ministro me ha dicho esto, no puedo firmarlo con ustedes, pero nosotros quisiéramos tener con ustedes, compensarles de alguna manera. Y yo le dije a Torán, bueno, que nos den todas las presas que quedan por hacer aquí en el país y ya está, ¿qué más nos da a nosotros el petróleo? Pero se puso digno y dijo que no y tal. Y una de las presas, aprovecho lo que ha dicho Carmen Baena, una de las presas que en aquel momento estaban sobre la mesa para hacer, era la presa que en aquel momento se llamaba Esquimosul, que estaba a Guasar, ahora se llama Mosul solo me parece, estaba aguas arriba de la ciudad de Mosul, donde ella ha comentado, y que tiene razón, que tiene un problema muy grave de las cimentaciones, son unos yesos complicados, y que se hizo en el 84, yo creo que con un concurso de proyecto y construcción que ganaron los alemanes, que no creo que sepan mucho de yesos, o si lo saben, dijeron que, bueno, que ya veríamos después, y que ahora tiene un problema importante, porque cuando estuvo bajo la ocupación del ISIS, pues no hicieron ninguna labor de mantenimiento. Y ahora creo que se lo han encargado a una empresa italiana que está ocupándose del tema. Lo de Carmen Baena a lo mejor les puede llamar y venderle sus gráficos. Bueno, eso es una cosa que quería decir. Y aprovecho que, la última cosa que voy a decir, aprovecho que está aquí Pico para contar una cosa sobre la presa de Razaza. En uno de aquellos años, cuando estábamos en medio de la construcción, pero claro, era después de la Guerra de los Seis Días, pues había en Irak había una especie de temor justificado sobre las posibilidades de que fueran atacados por los israelitas. ¿Y qué pasa con la presa de Razaza? La presa de Razaza está aguas arriba de la ciudad de Kerbala, que es un santuario chiita de los mayores del mundo, y en donde en aquel momento además estaba exiliado Jomeini. Bueno, pues entonces ahí estaba Pico, llevaba por la tal, y claro, entonces tenían un campamento de soldados con sus tanques y cosas por los alrededores. Y va Pico y se acerca a los soldados y les dice, pero ¿esto para qué queréis estos tanques, estas cosas? Pero vosotros no sabéis que una presa de materiales sueltos con una simple excavadora se le hace una zanja en medio de tal, y el agua misma la destruye. Bueno, pues desde aquel momento los muchachos, los iraquíes, pusieron alrededor del parque de maquinaria una protección escandalosa. No sé si acordará Pico, ni sé qué, no sé qué hacía allí en aquel momento, pero bueno, con eso yo ya acabo. Gracias, Alberto. Fernando. Bueno, yo tengo que ratificar las dos cosas que ha dicho Alberto. La primera, que Pepe Polimón es peligrosísimo y te embarca en cualquier cosa, pero además de un momento para otro. Ayer me parece que me dijo Begoña, dice que estuviera en esta mesa y ya llego aquí, pum, me encuentro con un letrero, tengo que hablar yo. La segunda es que es cierto que estuvieron en la misma tienda del campamento, porque este verano, que hemos hecho un homenaje a otro de los que estaba en aquella tienda, que es Juanjo Arenas, pues me han pasado una foto que la he colgado allí y que aparecerá en la publicación correspondiente, en que están todos vestidos de soldados, este Juanjo Arenas, José Castro, etc. Bien. Claro, Alberto ha trabajado años con Torán, se puede decir cosas muy personales. Yo le he tratado mucho, pero siempre a través de mi padre o a través de actos en los que intervenía y estaba ahí de oyente. Entonces tengo muchas menos cosas interesantes que contar, y sobre todo más anecdóticas y menos técnicas, de menos valor. Pero lo que yo sí quiero, bueno, y tengo que decir otra cosa, que podía haber sentado aquí, y si lo hubiera pensado lo había hecho en vez de mi lugar, pues a Javier Los Arcos, que está aquí y que también trabajó con José Torán en Irak. Incluso podía haber llamado, no sé si Alberto se acordará de él, si estuvo mucho o poco con Torán,
a Javier Goizueta, que es un compañero nuestro, porque Torán era tan abrasivo que los que trabajaban con él o duraban toda la vida o duraban 3 meses. Y Javier Goizueta acabó tan horrorizado de Torán y de la ingeniería que dijo, pues, lo que yo tengo que hacer es hacerme abogado. Y una vez hecho abogado se hizo registrador de la propiedad y ahora, vamos, hasta que se jubiló ha vivido como un señor en vez de tener que estar por ahí azacanado como cualquier ingeniero. Y si eras ingeniero de Torán, peor todavía, porque Torán pues te embarcaba en unas cosas tremendas. Y yo el poco trato que he tenido ha sido más bien en un trato desde... Yo trabajaba en Consulpresa, que era una empresa, pues bueno, sí, éramos 6 empresas las que fundamos de Tecniberia, y una era Consulpresa y otra era Torán. Pero es que Torán te hacía una pirula en cuanto te descuidabas. Porque, claro, íbamos a Tecniberia y se decidía, pues tú te presentas a este concurso, tú a este otro. Hacíamos un reparto previo y me acuerdo haber llegado allí a Marruecos, pues con todo ese lío de con los moros, de empezar a tratar a gente que todos eran amigos del hermano del rey y que todos te sacaban un 10% y el otro un 15% y no sé qué. Y cuando ya llegamos allí a la embajada, somos los de Tecniberia, los españoles que nos vamos a presentar. Pero si ayer estuvieron aquí los de José Torán. Pero ¿cómo de José Torán? Sí. Bueno, pero es que como Torán era un hombre de mil caras, pues en Tecniberia estaba, no sé si como Torán y compañía, pero tenía otra empresa que era Torán y no, o Torán y Tamso, con Torán y no sé qué, y entonces pues era muy difícil tratar con él. Pero claro, era espectacular cualquier actuación suya. Yo me acuerdo una vez que escribimos, no sé a cuenta qué, un artículo a medias, en el artículo... Tu artículo técnico que se precie tiene que tener muchas nablas y muchas sigmas y muchos signos que en aquella época había que hacerlos a mano. Y entonces yo ya tenía el artículo pergeño y me dijeron, no, bueno, pues esto en la oficina de Torán ya. Y había allí un delineante que me acuerdo cuando dije, no, yo está así, la RO y todas estas las puedo hacer, pero la sigma, tengo prohibido hacer la sigma. La sigma en esta oficina solo la puede hacer don José, que es el que la hace bien. Claro, eso es una tontería. A lo mejor este dirá, eso no es cierto, porque a lo mejor... Pero en aquel momento, Torán había dado orden de que la sigma, el único que la hacía bien, era él. Yo lo que quiero decir simplemente, el único recuerdo que quiero dar, que muestra su capacidad, no de manejar subalternos, que eso era de manejar a sus jefes. Eso es lo que demuestra la categoría de una persona. Es en acto, que alguno de vosotros que estáis aquí, los que ya más viejos a lo mejor estuvisteis, que fue un acto que convocó el Comité de Grandes Presas para, previo a la instrucción de Grandes Presas, que es la instrucción del año 67, pero que ya en el 66 Torán organizó de la forma más democrática, en un momento en que los debates democráticos y tal no estaban de moda, vamos a decir, organizó una reunión, yo no me acuerdo dónde, si era en el Centro de Estudios Hidrográficos o dónde, que fue... Bueno, por una parte toda la escenografía que él sabía montar como nadie y por otra esa capacidad de dar a la gente capacidad de que hablara y tal. Y era, montó una especie de podios o de tribunas. En una hablaba, pues uno que se ha mencionado aquí, Pedro Martínez Artola. Desde la otra hablaba, se llamaba Gosé, que en aquel momento era el director del Colegio de Ingenieros de Caminos. En otras hablaban distintas personas y él les iba dando entrada a uno y otro. Me acuerdo, el director del colegio, todas sus enmiendas eran de esas. En el artículo 44 no se ha dicho que... previo informe del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Artículo 77. El Colegio de Ingenieros... Bueno, así. Cada uno tenía su manía o su cosa en la que influir, pero Torán, que todavía no era presidente, que era solo secretario, pues debió ser quizá el 65, a mí me dejó asombrado aquel señor cómo manejaba a gentes que en un cuerpo tan jerarquizado como era el nuestro, tenían todos muchos más trienios de funcionarios
y muchos más cargos eran teóricamente más importantes que él. Yo allí me di cuenta que aquel hombre tenía una capacidad de liderazgo extraordinaria, nada más. A ver qué opinan los... Muy bien, Fernando, muchas gracias. Pues nada, hemos cumplido el tiempo, pero hay tiempo. Para algunas preguntas yo creo que sí, ¿verdad? Pues que alguien diga algo. ¿No quieres añadir algo, Javier? Lo digo siempre, no he tenido ocasión de conocer una persona más brillante que José. Una pregunta para la familia. Ala, ¿es verdad que cuando tu padre era de presidente de la empresa en China? Ay, no me ponga yo chillón. ¿Le quisieron acuñar monedas? No, 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 no es eso. Es otra cosa. En determinado momento, estando construyendo no sé qué presa era. Resulta que, bueno, yo no sé si en este momento, como no me dedico a esas cosas, no lo sé. No sé si en este momento la administración paga pronto y bien y eso. Supongo que no, pero de acuerdo, en aquel momento, por supuesto, no. Entre otras cosas, porque no lo tenía. Bueno, entonces, pero tenían que seguir las obras. Entonces, Torán lo que hizo fue imprimir lo que se llamó los cobilios, que era una, bueno, era como si fuera una moneda de papel, era de papel, ¿eh? Y con esa se pagaba a los empleados, a los obreros y tal, pero circulaba por la zona porque también la aceptaban los tenderos, la gente, los cementeros, la aceptaba todo el mundo. Y entonces, claro, la idea era que después, cuando Cobiles cobrara, cambiaría los cobilios por mandaría los cobilios por pesetas, que en aquel momento era lo que había. Y creo que el gobernador de la provincia, que yo creo que era Jaén, pero no estoy seguro, quiso intervenir, bueno, decir, pero bueno, esto es, ¿no? esto es un delito, esto de imprimir moneda es un delito. Y le dijeron gente más inteligente de arriba de los jefes que dice Fernando, le dijeron, pero tú quieres parar esa que la gente ahora se muera de hambre, déjate, vete por ahí, no digas tonterías. Y eso debe ser lo que tú sabes, ¿eh? Me acuerdo que Javier, una vez que, ¿te acuerdas cuando fuimos a, una de las cosas que hicimos fue ir a ver en Irak, en tren, a ver el Suri, lo que se llamaba aquello, pero antes el país de ¿cómo era? el lago de los árabes, que yo creo que ya no existe, que te acuerdas que era una especie de grandes inundaciones, terrenos inundados, en que todo, incluso las islas en las que vivía la gente, se habían hecho con cañas y tal. Y me acuerdo que, claro, naturalmente tampoco teníamos dinero, y eso era una cosa que, ¿para qué íbamos a? Y entonces Javier y una serie de gente de los que íbamos, seis o siete ingenieros, se pusieron a jugar al póker, pero como no tenían dinero, también cada uno imprimió su moneda. Y estaría el Javier, o no sé cómo lo llamaríais. Yo me acuerdo de Plácido Hernández Duda, que era el Placidio, eso sí me acuerdo perfectamente. Bueno, yo quiero decir que Torán, claro, aparte de ese problema financiero que tuvieran en Irak, o que las empresas tienen en todas partes, pues hubo alguna vez en que para pagar necesitó llevar dinero desde España. Y en un viaje que hizo a Irak, que a mí me enseñó, porque vino a Soria... Hablando, no fue Irak, era Arabia Saudita. Era Arabia Saudita. Sí, cuando se estaba haciendo las carreteras en Arabia Saudita. Bueno, pues vino a Soria a consultar con mi padre un problema geológico que tenían por allí. Y entonces se fueron al bar Pacho, y él llevaba un maletín donde, a mí me dijeron que llevaba $1,000,000. Yo no sé cuánto abulta $1,000,000, pero en aquella época era un montón de dinero que tenía que llevar allí. Entonces, pues empezó a hablar con mi padre del problema geológico, luego pasaron a hablar del rey que rabió, porque la capacidad de dispersarse de ambos era terrible. Total, que en un determinado momento Torán iba siempre con un chófer de Teruel que se llamaba Costa. Nunca supe cómo se llamaba de nombre, era Costa. Y entonces,
cuesta. Dicen que cuesta. Bueno, cuesta. Pues. ¿Eh? Ah, bueno, eso añade. Total, que cuando faltaba algo así como una hora para que saliera el avión, y Soria está a 200 kilómetros de Barajas, pues se despidió rápidamente. Y al cabo de 20 minutos aparece otra vez que se había dejado el maletín allí en mitad del bar, entre toda la gente charlando. Verás, hay una cosa en relación con ese tipo de llevar dinero fuera. Cuando fueron cuando estaban las obras en Arabia Saudita, los hacían una UTE que se llamaba Che. No me acuerdo cuál era. La H era Elma y la E, no sé. Tenían tres empresas españolas, amigas de. Todos ellos eran muy amigos de Torán, del tiempo de COVID. Y entonces necesitaron de repente llevar dinero, porque si no, no podían seguir las obras en Arabia Saudita. Y fueron a explicar. Yo me acuerdo que era. Me parece que era Vicente de Gracia el que fue a explicarle, o Herbiti, no estoy seguro, que fue a decirle que necesitaban llevar dinero. Y entonces le dijo, pero eso es facilísimo, hombre, lo llevamos cada uno, eran millones de pelas en aquel momento. Y dijo, bueno, pues muy bien, y para dar ejemplo, y le dije, pero ¿cómo te vas a llevar ese dinero? Me pones con los zapatos y no va a mirar nadie nada, eso está bien. Entonces, para dar ejemplo, él, eso sí me acuerdo, se llevaba 3 millones de pesetas. Y entonces lo metió en una bolsa colorada que tenía y facturó. Pero era Madrid, Ginebra, Ginebra, Riad, supongo que sería. Entonces, al llegar allí, se entretuvo, estaba la mujer del embajador que iba en el avión, se encontraron a recoger las maletas, se entretuvieron, tal, no sé qué, allí, dale que te pego y tal. Y bueno, cuando ya iban a salir, Torán ve que viene un japonés corriendo con una bolsa roja a recoger la roja que estaba Torán cogiendo porque era la suya. Se había llevado la de Torán, sin saber el pobre japonés que lleva 3 millones dentro, porque si no, a lo mejor no había vuelto, claro. Bueno, pues esta historia tuya es complementaria, pero lo que yo vi en Soria es que el maletín, que no sé si era rojo, yo creo que no, el maletín se lo dejaba en el bar Pacho. Y en aquel momento hubo que avisar al aeropuerto, que también hace falta tener mucha autoridad para que un avión no salga, porque don José Torán se iba a retrasar porque se había olvidado el maletín. Pero en fin, todas son muestras de que era genio una, y figura. Una de las veces que hubo, mientras estábamos en Irak, curfew, pues naturalmente no dejaban aterrizar a los aviones. Había, ¿no? Los aviones que llegaban a Batán, en lugar de llegar a Batán, tenían que seguir hasta Teherán. Y le cogió a Torán, que había cogido el avión en Beirut, y tenía que ir a Bagdad. Tenía que ir a Bagdad porque llevaba una serie de documentos o cosas importantes y tal. Y logró que aterrizara el avión en Bagdad, diciéndole al capitán, o sea, que, oiga, mire usted, que yo traigo aquí unos documentos que son fundamentales para el régimen y tal, y qué sé yo, y usted, allá usted, si no aterriza, pero se la está jugando. Y aterrizó. No. Un recuerdo del primer encuentro que tuve, donde José María Pliego, al que fui a ver antes de terminar la carrera, decidió inmediatamente, dice, tú tienes que trabajar con José Torán. Y entonces me llevó a aquel despacho que tenía en la calle de Cedaceros, un despacho barroco y singular, donde empezaron a hablar ellos de unas conversaciones elevadas, la botella de Leyden, la cinta de Möbius y cosas, y de ahí para adelante. Y al cabo como de tres cuartos de hora reparó José en mi presencia. Dijo, ¿y qué nos dice el joven Los Arcos? Y como yo le veía que tenía una frasca de vino y que alguna vez se ponía un chupito, me salió un hilo de voz diciendo, que a mí también me gusta el vino. Sí. Y eso fue como en la película Casablanca, el principio de una buena amistad. Bueno, ¿alguien más se anima a decir? Buenas. ¿Dónde? Yo. Milagros. Habéis hablado mucho de Pepe. Yo le llamaba Pepe y siempre oigo que llamaba. Pero para mí era Pepe. De una época pues bastante anterior a lo mejor a que todos, muchos de los que estáis aquí, tal vez porque soy más mayor,
para mí sus hijos eran como mis hermanos pequeños. Y Pepe era pues ese tío maravilloso que a todos nos gustaría tener y que yo pues tuve suerte de tenerlo. Os felicito porque tengáis esa foto de ese cuadro, porque verdaderamente la referencia que voy a hacer a él es como un mecenas. Esa parte a lo mejor no se ha tocado aquí mucho, tal vez porque se está viendo toda su faceta profesional, pero fue un gran mecenas. Los que lo conocimos vimos que siempre estaba rodeado de ese mundo del arte. Yo recuerdo, muy pequeña aún, en el Cenajo, donde creo que fue uno de los sitios donde fue más feliz. Nunca lo he visto tan feliz como en aquellas tardes en el Cenajo, hablando y hablando y discutiendo con mi padre de lo divino y lo humano, como pasaba con el tuyo, Clemente, también. Hablaban otro idioma, pero los que éramos jóvenes se nos caía la baba oyéndolos hablar, porque era, podías estarte una tarde entera. Allí, igual que hizo luego en Pedro de Valdivia, creó también su grupo de artistas, de pintores, que luego han sido muy famosos, como el Gómez Cano en Murcia, de escultores como Campillo, en aquella especie de concurso que hizo para hacer qué esculturas iba a colocar en la Casa de Administración del Cenajo. Aquella casa llena de dibujos y de pinturas maravillosas, de Calpe. En fin, esa faceta suya de mecenas, como aparece ahí, no sé, de Renacimiento, le da una dimensión que para mí era casi tan importante como la de el padre de las ideas, que le llamaban los en Irak. Y me acuerdo cuando le dio una tarjeta donde por un lado estaba en inglés y por otro lado estaba en árabe, José Torán, el padre de las ideas. No ponía ingeniero ni ponía nada, ponía eso. Ese padre de las ideas ha sido el concepto que yo sigo manteniendo toda mi vida de Pepe Torán, el padre de las ideas. Y en esas ideas entraba la ingeniería, no podía ser de otra manera, pero entraba ese humanismo que tantos ingenieros de caminos han tenido y que les marcaba de manera que sus obras fueran esas obras humanistas. Yo me acuerdo que cuando se iba a inaugurar el Cenajo, pues fue él el que dijo que había que hacer la restauración ambiental, que había una de las montañas que estaba un poco árida y que había que aquello ponerlo verde. Y ahí pues se pasaron una semana plantando rápidamente para que efectivamente cuando se hiciera aquella inauguración inolvidable, pues las montañas en pleno zona semiárida de Murcia, que todas las montañas son peladas, pues tuviera el Cenajo unas montañas verdes maravillosas, que Pepe se le había ocurrido que había que hacer una restauración ambiental, que fue de las primeras restauraciones ambientales que se hicieron en este país. Milagros, milagros. Abuyahia. ¿Eso qué era? Padre de las ideas en árabe. Abuyahia. Recordado que en un vuelo inaugural de la línea Jordania entre Alemania y Madrid coincidimos y me dijo, me ha convocado el rey Hussein y como tú has sido mi mozo de estoques, pues tienes que venir conmigo porque te entraba a la de Canes y yo tengo que llevar a alguien, aunque seas tú, para tener seguido. ¿Vale? Que Hussein le dijo, mire, voy a hacer como esas gentes que se encuentran a un cirujano importante en una cena y se vuelven a decirle, mire, me duele aquí, también a veces por aquí, ¿y usted qué le parece? Y el médico piensa, venga usted a mi consulta y ya lo estudiaremos. Pero los reyes podemos hacer esas cosas. Por lo siguiente, voy a aprovecharme de que está aquí, por favor, si va a Petra, tenemos unos problemas de diaclasas en la bóveda plana del templo principal y no sabemos cómo resolverlo y voy a aprovecharme de usted. Total, llegamos a Petra, vemos aquello, llegamos allá subidos en unos burros con un pañuelo, yo llevaba un pañuelo de cuatro picos y él me decía, yo prefiero que se me funda la sesera con esa pinta. Total, que por la noche pues estuvimos esta tarde dando vueltas a las cosas y a las 5 de la mañana me despierta y me saca en la cama y dice, ¿qué pasa? De que los jóvenes dormís mucho. Y digo, hombre, bueno, mucho. Total, que volvemos, ya tengo lo de la bóveda plana y todo, y se para no cantar los peces, volvemos y el rey Hussein le mira y le dice, por la cara que trae,
tiene usted algo que contarme. Indudablemente, majestad, que al final todo acaba siendo lo mismo. Pero se queda pensando, dice, elabore un poco, por favor. Dice, pues mire, que la solución del problema de Petra es el mismo que tienen muchas bellezas naturales a cuyos encantos me consta que vuestra majestad no es insensible. Y se queda un minuto pensando porque no le quería pedir el... Y al final se le vuelve a encender la cara y le dice, silicona, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna intervención más? O si no, pasamos ya a la clausura. ¿O alguien quiere decir algo? Que nos habías prometido que a lo mejor Pala decía algo, ¿no? Ah, bueno, pues Pala. Ah, ya, ya. No, es que... Antes de agradeceros a todos, quería contaros otra anécdota que le va a gustar al comité, que fue cuando se celebró en Montreal la elección de, del comité, bueno, la junta, la reunión, que fue elegido... Cuando la reunión de Montreal, estaba yo en Londres y entonces me mandó que fuese inmediatamente al aeropuerto porque hacía escala, el creo que era el ministro, que era el representante a su vez de India en el Comité Internacional de Grandes Presas, y me dijo, tienes que ir con una bolsa de avellanas, otra de nueces, otra de alpiste y otra de cacahuetes y dejar que te... y acceder a la sala VIP para que coma, porque si no va a estar muerto de hambre, porque es vegetalino y no va a llegar así a Canadá y tiene que llegar a Montreal y votarnos. Entonces, yo, que era bastante jovencita, me tuve que apañar para llegar allí y apareció un Gandhi, porque era como Gandhi el ministro indio, le di la bolsa de todos los frutos secos, el tío agradecidísimo, y luego creo que además fue un voto muy importante y decisivo, ¿no?, para la elección de España. Muchas gracias. Ya aprovecho para, en nombre de todos, bueno, de todos mis hermanos, Pico, Lili, Lope, Loyola, León, Juan y el resto de la familia, agradecer a las personas, sobre todo, que representan a todos los organismos que han hecho posible la celebración de este año José Torán con motivo del centenario de su nacimiento. Bueno, creo que ha sido el Comité Español de Grandes Presas, el Colegio de Ingenieros de Caminos, la demarcación del colegio en Aragón, la Confederación del Ebro, del Guadalquivir, del Júcar, es que no quiero dejarme a nadie, y agradecerles a todos esta serie de actos que han sido todos ellos muy entrañables. También a todos los amigos de mi padre, algunos están con él. Por ejemplo, los he visto aquí a sus hijos, los hijos a Rafael Cuchu, Miguel Ángel Ruiz de Azúa, don Clemente Sanz, todos grandes ingenieros, como muchos de vosotros, que le habéis conocido, también estáis aquí, Alberto Herreras, Fernando, Saiz Ridruejo, Javier Los Arcos, siempre me voy a dejar a muchos, así que daros todos por agradecidos por vuestra parte. Y quiero felicitar también a la que ha recibido el premio, a Carmen Baena, por su trabajo, que además ha tenido el detalle de incluir la presa del Razaza como una de las presas de yesería, para ligarlo con el año de homenaje a José Torán. Muchísimas gracias a todos, muy agradecidos. Bien, hemos llegado al final, así que ahora lo que nos falta es tomar unas cervezas y unas cosas que nos invita el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Muchas gracias a todos por haber venido y bueno, yo creo que hemos pasado un buen rato. Así que hasta la próxima, si no es antes, como dicen los amigos. Hasta luego.